Bon dia a tots i a totes, benvinguts. Comencem aquesta jornada, avui és un dia per celebrar, és el Dia Mundial One Health i estem molt contents que tots vosaltres ho vingueu a celebrar amb el Consell, amb aquesta jornada que hem organitzat juntament amb la Comissió One Health del Consell i la temàtica d'aquest enguany és les zoonosis emergents present i futur. Com heu vist, hi ha diferents ponents molt potents i amb diferents temàtiques que explicaran sobretot quines zoonosis en aquests moments són emergents i que hem de tindre en compte. Comencem la jornada amb la presentació del Ramon Sedó. Ell és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Endavant, Ramon. Sí, ara sí. Que dic benvinguts a tothom. Ja fa, bueno, cada any puntualment, dia 3 de novembre, doncs ens trobem aquí. Ja és el tercer any que celebrem aquesta jornada One Health. Encara no és que siguem adults i amb aquest tema, però bueno, el camí crec que l'hem començat, tenim idea de continuar-lo i el Consell la veritat és que s'ha implicat molt en un dia com aquest. Com ha dit, jo soc en Ramon Sedó, soc el vicepresident, en Ricard Parés, el president, per una qüestió de feina no ha pogut ser aquí, per tant em toca a mi presentar una mica la jornada. Jo diria que poques vegades una definició, un eslògan identifica tan bé el que vol transmetre. Parlar de One Health és implicar a tota la societat científica, sobretot, i amb les noves eines, parlem del Big Data o inclús de la intel·ligència artificial, amb un únic objectiu, l'objectiu de la salut de tothom o la salut global. Inclús caldrà reinterpretar el concepte biomèdic des de múltiples disciplines mèdiques. Parlar del concepte d'una sola salut o d'un sol benestar comença a ser habitual. I això ens diu que anem pel bon camí. Ara comentàvem que fa anys aquest era un tema que només el parlàvem alguns o sobretot o potser el sentíem i ara ja comencem a parlar-lo amb més coneixement de causa i sobretot intentant a veure si aglutinem aquí a tota la resta de professions sanitàries, metges, infermeres. La idea és aquesta, evidentment. I crec que el camí que hem triat l'hem de seguir. Aquest és el camí perquè realment aquest camí és l'únic que ens porta on volem estar els veterinaris, o millor dit, on sempre hem estat. És a dir, en el pas entre la salut animal i la salut humana. És el lloc on ens sentim més útils, on realment és el nostre terreny. El Consell sempre ha tingut clar que cal insistir en aquesta direcció i per això, entre altres accions que anem fent, com aquesta jornada, tenim també començat un projecte d'obrir una càtedra One Health amb la Facultat de Veterinària de la UAB i que esperem que obri noves perspectives i oportunitats per seguir treballant sempre dintre d'aquest concepte. Jo em dedico a la part de producció veterinària i els veterinaris de producció hem après que treballar amb el risc epidèmic. Hem après també a controlar-lo. Hem aconseguit en molts casos, inclús, que el mateix bestiar ens servís a tots de trinxera davant d'aquesta guerra contra les malalties zoonòtiques. Pensem que, per exemple, a Catalunya, ja que estem aquí, tenim una cabanya aproximada de 500.000 de vedells, tenim 7 milions de conills, treballem amb 1,5 milions d'ovelles i cabres, tenim 25 milions de porcs, 200 milions d'aus d'engreix, 5 milions de gallines d'ous. De tots ells, el veterinari n'és el responsable sanitari des dels anys 50 que podem pensar que comença la ramaderia intensiva. Evidentment que aquest és un escenari perfecte per a disseminar les malalties, per disseminar les zoonosis, donat el contacte diari i íntim, diria jo, entre animals i humans. Doncs bé, amb aquests quasi 75 anys, dels anys 50 fins avui, al món, a tot el món, s'han declarat 5
epidèmies amb més de 1.000 morts. Només 5 epidèmies amb més de 1.000 morts que puguem aixecar a la ramaderia intensiva. El 57, la grip asiàtica, va fer 3 o 4 milions de morts amb un virus d'influència aviar. El 58, grip de Hong Kong, 2 milions de morts, una combinació d'un virus aviar i porcí. El 2009, grip global, aproximadament mig milió de morts. S'inicia a Mèxic a partir d'una combinació de virus porcí i humà. 2015, grip de la Índia, 1.500 morts, 1.500 morts. Possiblement recombinacions víriques a partir d'ànecs. El 2017, encefalitis japonesa, 1.300 morts a través de picades de mosquits que suposadament venien de cabanyes de cabanyes intensives, no? El 2003 tenim brots de grip aviar amb casos esporàdics cap a 1.500 de transmissió en humans i menys de 10 morts, que encara no estan ben definides. És a dir, aquests brots de grip aviària són brots que s'han anat sortint, ara devem estar sobre els 1.500 brots des de llavors, i ja dic, arribem a uns 10 morts degut a això. Queda clar, doncs, que sabem gestionar pandèmies, però el ball tot just acaba de començar. Però, bueno, de moment la música ens sona bastant. En aquests moments sabem que, segons la FAO, l'OIE o l'OMS, que el 60% de les malalties humanes transmissibles són zoonòtiques, que cada any apareixen 5 noves malalties humanes, 3 són d'origen animal, que el 75% dels agents patògens d'enfermedades infeccioses emergents tenen un origen animal, que les 250 malalties zoonòtiques descrites per l'OMS són una mínima part dels 700.000 virus que segurament hi ha i que creuen que existeixen virus amb capacitat infectiva i zoonòtica. És evident que nadie puede trabajar solo en esta cruzada. Hace falta implicación en el mundo científico, de salud humana, de la sanidad animal, de la salud de los ecosistemas, de los entes públicos estatales, los autonómicos y cada vez más los municipales. Es necesario, eso sí, incorporar todos los estudios, a todos los estudios que se hagan, a todos los niveles, los efectos del cambio climático, la globalización y el crecimiento de la población con sus movimientos migratorios. Todo este pack debemos ser capaces de hacerlo llegar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene obligación y derecho a saber lo que estamos haciendo y lo que deberíamos hacer. Creo que hace falta muchísima más implicación de las otras vertientes médicas que nos deberían apoyar más en este sentido. Seguramente el paso fundamental de toda zoonosis es avanzarnos al problema. De hecho, los veterinarios somos los que debemos valorar este riesgo inicialmente y establecer el primer cortafuegos epidémico. Por eso, el título que hemos elegido este año para celebrar el Día Mundial de la One Health no puede ser más adecuado, el hablar de zoonosis emergentes. Y si el título es acertado, las ponencias nos ayudarán a dimensionar un poco más el tema a partir de 3 análisis diferentes de la situación. Por un lado, el estudio de 2 de las enfermedades emergentes, pero cada vez más cercanas, dada su casuística, como es el West Nile y la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Por otro lado, sabremos que qué zoonosis contempla la vertiente de la medicina humana. De hecho, esto es el One Health, como veníamos diciendo. Y para darle la dimensión tridimensional y real al tema, analizaremos también la influencia, como decíamos, del cambio climático en todo este pastel. Todo ello toma un nivel de jornada de referencia en cuanto a estos temas los ponemos en mano, o mejor dicho, en boca, en las palabras de los 4 ponentes de hoy. Tomás Montalvo, Carolina Sánchez, Pau Bosch, Arantxa Portillo. Son 4 opiniones, o mejor dicho, son 4 referencias para hablar de salud global. Espero que la jornada os interese, os guste
Y, en fin, os emplazo para el año que viene porque supongo que seguiremos con ello. Doy paso pues a Ana para que nos presente la jornada. Y gracias por ser-hi a todos. Muchas gracias, Ramón. Doncs donem pas. Sí, donem pas a la jornada amb el primer ponent. El primer ponent és Tomàs Montalvo. Ell ens donarà la ponència Malalties transmeses per vectors i canvi climàtic. Endavant, Tomàs. Tomàs és cap del Servei de Vigilància i del Control de Plagues Urbanes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. És investigador del FIBER, d'Epidemiologia i Salut Pública. Doncs endavant. A veure, sortim d'aquí. La primera. Ara ja m'apanyo. Doncs moltes gràcies per la invitació, primer al Consell de Veterinaris en primer lloc, i també felicitar per la jornada, per l'èxit de la jornada. Avui compartim amb molts col·legues que treballen al dia a dia en aquestes temàtiques. Jo crec que és bastant important posar de manifest aquest dia, donat que sobretot es necessita, per part de tots, un enfoque One Health, ¿no? Que reconozca que tanto la salud humana como la de los animales como la del medio está estrechamente relacionada, ¿no? Y no solamente esto, sino que cuando hablamos de One Health hablamos de muchas temáticas diferentes y que a veces no se tienen en cuenta, como la resistencia de antibióticos, la salud ambiental o la seguridad alimentaria, entre otras, ¿no? Y todas estas temáticas, lo importante es que entendamos que se necesita una coordinación, una colaboración muy estrecha para llevarlas a cabo. Y eso se hace a diferentes niveles, tanto a nivel local, como a nivel nacional, como internacional, ¿no? Y siempre una parte colaborativa, comunicativa, por parte de los diferentes perfiles que de una manera u otra trabajan en este enfoque One Health. Un enfoque que es especialmente importante porque las relaciones entre los animales y las personas y el medio están cambiando debido a diferentes factores que tienen una especial relevancia y tienen un impacto sobre todo en la transmisión de determinadas enfermedades y en su dispersión, ¿no? Vamos a pasar a explicar algunas de ellas, pero una muy importante evidentemente es la superpoblación. Hemos de pensar que hace un año ya éramos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Esto comporta muchas consecuencias a nivel de exposición, de contactos y de recursos que necesita esta gente para poder vivir. Y la consecución de estos recursos, como veremos posteriormente, nos comporta diferentes impactos, algunos muy relacionados con el aumento de determinadas enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? También tenemos en cuenta que uno de estos factores es el cambio climático y el cambio de usos del suelo. En ese sentido, es evidente que todos conocéis el efecto del cambio climático a nivel de aumento de temperatura y aumento de fenómenos climáticos extremos, que lo que afectan especialmente es a vectores que pueden transmitir enfermedades, dado que ellos no pueden regular la gran mayoría de artrópodos la temperatura, y eso provoca pues, que se vean muy afectados por estos cambios que pueden producir alteraciones en sus ciclos de reproducción, de manera que pueden ser más productivos, más longevos y hacer mucho más ciclos al año, ¿no? No solamente esta causa ocasiona un gran impacto a nivel de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, sino también los cambios de uso en el suelo, ¿no? Pues estas grandes extensiones de terreno que son colonizadas para plantar, hacer plantaciones cercanas a las selvas de palma o de otros cultivos, lo que hacen es alterar ese equilibrio que tenemos a nivel selvático, ¿no? Y esto provoca que estos desequilibrios puedan provocar emergencia de determinadas enfermedades, no solamente en los cambios de uso del suelo a nivel de cultivo, sino también la deforestación, ¿no? Que lo que provoca es un acercamiento, ¿no?, de este ciclo selvático y que puede pasar a un ciclo más urbano, ¿no?, que provoque estas transmisiones de enfermedades que estamos viendo cada vez más frecuentemente a nivel mundial.
Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta también es el comercio y la globalización, entendidas como este libre posibilidad de viajar o de trasladar elementos de un lugar a otro, ¿no? Y tenemos ejemplos que nos han provocado multitud de problemas y que lo seguirán provocando, desgraciadamente. Aquí podemos ver estos barcos llenos de contenedores que pueden tener diferentes especies exóticas invasoras que pueden producir grandes impactos a nivel de salud pública, salud veterinaria, incluso la salud del medio, ¿no? Y tenemos un ejemplo bien posible con el mosquito tigre, mosquito que vino del sudeste asiático, que no teníamos en nuestras latitudes y que nos cambia automáticamente el escenario epidemiológico en nuestra latitud. De manera que enfermedades como dengue, chikungunya y zika, que no las consideramos desde un punto de vista de vigilancia, las hemos tenido que considerar porque antes no teníamos un vector competente y ahora sí que lo tenemos. Esto es uno de los grandes ejemplos y que hemos tenido que trabajar intensamente mucha de la gente que estamos hoy aquí y que da un ejemplo de lo que significa trabajar en este enfoque One Health para intentar reducir los riesgos de transmisión de este impacto que ocasiona pues el movimiento de determinadas especies. No solamente eso, sino que además si sumamos el rápido transporte que podemos hacer desde un punto del globo terráqueo a otro, pues tenemos toda la ecuación, ¿no? Tenemos un vector transmisor nuevo y tenemos gente que puede llegar en una fase de viremia con un dengue, con un zika, con un chikungunya a nuestro territorio, haber una exposición entre el vector y la persona y provocar transmisiones locales o brotes autóctonos, ¿no? Esto es una realidad actualmente y es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Y por último, pues la presencia de la fauna, ¿no? De los animales. Cada vez tenemos más cercanía con la fauna, la naturalización de espacios hace que tengamos esta cercanía, que sí que provoca un bienestar a nivel de las ciudades, ¿no? El aumento de la biodiversidad así lo dictamina, pero también tenemos que tener en cuenta que eso significa una serie de riesgos que tenemos que contemplar. No eliminar, pero sí contemplar y vigilarlos, ¿no? Dado que pues, se pueden producir estos procesos de salto y transmisión que pueden acabar afectándonos, ¿no? Al final lo que tenemos es que vivimos en ciudades muy bonitas, muy saludables, ¿no? Las queremos hacer lo más saludables posibles, pero tenemos una serie de factores que nos condicionan, ¿no? Y de los que hemos hablado y que, por ejemplo, la ciudad de Barcelona serán. No solo en Barcelona, en Sevilla, Madrid, muchas de las ciudades cumplen estos requisitos y por tanto hemos de ser muy conscientes de que tenemos delante de nosotros un gran reto. Y vuelvo otra vez a la parte de la colaboración, la comunicación y la coordinación entre diferentes perfiles que trabajamos en torno al One Health, ¿no? Intentar reducir al máximo estos riesgos a nivel de transmisión de enfermedades y dispersión, ¿no? Y esto al final nos pasa porque estamos en unos frágiles equilibrios, ¿no? Entre el huésped, el patógeno, el entorno. Y estos desequilibrios básicamente son producidos por el hombre, son causas antrópicas en que lo que acabamos provocando pues son estos impactos sobre el medio, ¿no? Contaminaciones, fragmentación del hábitat, urbanización o esta coincidencia en determinados espacios donde podemos tener animales domésticos de producción y animales salvajes. Esto evidentemente lo que provoca es que tengamos un riesgo de transmisión de enfermedades muy evidentes, ¿no? Y es que muchas de estas enfermedades, como ha recordado ahora al principio, son enfermedades zoonóticas. No me voy a extender mucho más, pero el 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas y el 70%, más del 70% son emergentes, siendo los virus los que tienen están puestos en vanguardia, ¿no? Podríamos decir que son los que tienen la posibilidad más elevada de emerger, ¿no? Al final lo que tenemos es un escenario de enfermedades y vectores que pueden transmitir estas enfermedades,
puesto algunos de los que consideramos actualmente que tienen mayor relevancia, como arbovirus, como West Nile, de los que nos va a hablar Carolina, Crimea Congo, como nos va a hablar Eliam, como nos va a hablar Ancha, pero también otros que también son importantes, como la Leishmania, ¿no?, transmitida por los flebotomos, o menos conocidos aquí en esta latitud, pero sí en el centro de Europa, como los hantavirus, que en los reservorios son los muridos, ¿no? Al final, con este análisis podríamos extendernos muchos en cada uno de los vectores o reservorios, pero desgraciadamente los mosquitos son los principales vectores de enfermedades y son los que provocan un impacto más elevado, más de 700.000 muertes a nivel anual, ¿no?, en el mundo, sobre todo por malaria. Afortunadamente una enfermedad que en nuestras latitudes tiene poca incidencia aún, pero que es importante también vigilar. Lo que es importante es que tener en cuenta que los mosquitos no solamente tienen un impacto a nivel de salud pública, sino también tienen un coste muy importante. En este artículo reciente en Nature lo que nos dice es que a nivel de impacto de pérdidas y de gestión, los mosquitos son los que se llevan una mayor porción de recursos económicos de cada país. De manera que actuar contra ellos nos va a asegurar reducir este impacto, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de recursos, a nivel de las administraciones y instituciones que se dedican a la vigilancia y el control. Poniendo el foco sobre todo en los mosquitos y principalmente en los anófeles y en los aedinos, sobre todo Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son estas especies las que, de otra manera, se ven afectadas más por el efecto del cambio climático. Como os he comentado anteriormente, los mosquitos no pueden regular su temperatura, de manera que se ven muy afectados por el aumento de temperatura y estos fenómenos climáticos extremos que pueden favorecer su presencia y su proliferación, ¿no? Como ejemplo, tenemos en cuenta que la temperatura y la precipitación lo que pueden hacer es que se acorte este ciclo de reproducción, en que normalmente se necesita una semana, 10 días, pues esos periodos con una temperatura óptima pues se acorten, ¿no? No solamente eso, sino que también alargan su ciclo de reproducción anual. Esto es un artículo que hemos publicado recientemente analizando datos sobre todo de Grecia, en que ya se está viendo con esta vigilancia que se hace entomológica que la actividad de los mosquitos está aumentando en el tiempo. Ya tenemos presencia estable de mosquitos en épocas en que no deberíamos tenerlos, como es el mes de diciembre o enero, ¿no? O sea que es muy importante también la investigación para poner de manifiesto qué evidencias estamos encontrando y cómo tenemos que modificar nuestros programas de vigilancia y control para dar respuesta a estas evidencias, ¿no? Y por último, también tenemos que al final lo que tenemos son más ciclos de reproducción al año, de manera que lo que tenemos es más abundancia de vector en determinados lugares. No solamente la temperatura y la precipitación afectan, sino que también tenemos las sequías y las inundaciones, fenómenos climáticos extremos, ¿no? Añadir que a la temperatura también lo que puede producir son cambios en la distribución de los vectores y también cambios en los patrones de determinadas enfermedades. Y tenemos ejemplos, la malaria, por ejemplo, en Kenia, en que este aumento de temperatura hace que los vectores puedan ir a más altura y afectar a poblaciones que antes no estaban afectadas por malaria. Precipitaciones, evidentemente, porque crean focos de cría que hacen que esos hábitats sean propicios para el desarrollo de determinados vectores. Inundaciones también, que lo que provocan es también un aumento desmesurado, ¿no?, de lugares donde el agua queda estancada y crea esta coincidencia, esta posible exposición a grupos de personas que antes no lo estarían, ¿no? O sequías, que lo que provoca es la disminución de esos recursos hídricos, pero lo que provoca también es una coincidencia en estos lugares de los vectores y los reservorios, con lo cual pueden crear una mezcla que provoca esta emergencia o reemergencia de determinadas enfermedades, ¿no? Además de que la sequía también actúa sobre los vectores a nivel de deshidratación, provocando que aumenten también las picadas. El conjunto de todos estos elementos lo que provoca es que sea evidente que hay un impacto del cambio climático a nivel de transmisión de enfermedades, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, voy a tratar dos de manera sintética, pero uno sería el dengue.
además muy de moda actualmente. Tenemos casos en el mes de octubre de dengue que hace 10, 15 años eran impensables que los pudiéramos tener, casos locales, ¿no? Como podéis ver en el gráfico del Centro Nacional de Epidemiología, la evolución de esta enfermedad importada aquí en nuestro territorio pues va al alza. Si tenemos en cuenta que 2020-21 no hubo viajeros, como podéis ver en la gráfica de la derecha, la incidencia y la tendencia que teníamos pues se ha recuperado en 2022 y 2023 estaremos muy por encima del 2022. De manera que tenemos una enfermedad que es una enfermedad emergente y que nos está provocando actualmente muchos problemas a nivel de gestión en nuestro territorio. También tenía que nombrar el West Nile, sé que va a hablar muy en profundidad Carolina, pero no me lo puedo saltar porque también es una de las grandes enfermedades que nos está afectando en nuestro territorio, ¿no? Sobre todo más intensamente en el sur, pero también con casos en otras comunidades autónomas, ¿no? Este año llevamos ya 673 casos humanos con numerosos brotes en équidos y también en aves, ¿no? Es decir, los impactos son evidentes. Y al final, lo que queremos es vivir en ciudades saludables, ¿no? Que tengan un bienestar y una salud óptima, hemos de hacer esfuerzos para aplicar un enfoque que sea de generación y de transferencia de conocimiento, utilizando indicadores de salud humana, de salud animal y de salud del medio. Con la intención de construir un sistema de salud que sea resiliente al cambio climático, ¿no? Este es un ejemplo del modelo conceptual que estamos aplicando a través de un proyecto europeo que tenemos y del cual hicimos una publicación recientemente y que lo que precisamente pretendemos es hacer un sistema de salud que sea resiliente al cambio climático, ¿no? Para acabar, no me gustaría dar un mensaje negativo, pero yo creo que estamos a tiempo de revertir la situación, de trabajar de manera colaborativa, de manera coordinada. Y a pesar de que siempre los mensajes suelen ser muy culpidores, ¿no? Este de Antonio Guterres, el secretario de la ONU, así lo dice, ¿no? La ciencia nos grita que se nos acaba el tiempo, nos acercamos a un punto, ese retorno para la salud global. Depende de nosotros al final que cambiemos esta tendencia. Yo creo que estamos en una posición como para poder hacerlo y os invito a todos que trabajamos juntos a hacer este cambio. Muchas gracias y hablamos de vos. Es Carolina Sánchez, ella nos dará la ponencia Programa de Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental en Andalucía. Carolina es responsable del Departamento de Salud Ambiental, de Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Pues sabemos que tu tiempo es oro, estás muy liada, pero realmente muchas gracias por estar. Aquí tenemos la presentación. Hacemos pantalla completa y ya tenemos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación al Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña. Lo hablábamos antes, siempre que sea hablar de mosquito, además coincide en Barcelona, siempre es un placer y es una invitación que no se puede rechazar bajo ningún concepto. Bien, hoy la jornada habla sobre la zoonosis emergente, presente y futuro. Y bueno, en un día que estamos de cumpleaños, ¿no? El cumpleaños del Día Mundial de One Health, o Una Sola Salud. Y bueno, ya hemos escuchado a Tomás, también las palabras del vicepresidente, y ya veremos cómo a lo largo del día se va a poner de manifiesto la importancia, la pieza clave que es ese enfoque transversal, que es el concepto de Una Sola Salud, en el abordaje de una manera eficaz de las enfermedades transmitidas por vectores en este caso, ¿no? Hemos querido traeros, bueno, en la sección completa, ¿no? Soy yo, pero realmente es un equipo de profesionales que estamos detrás, también multidisciplinar. Tenemos biólogos, tenemos químicos, tenemos veterinarios, tenemos médicos, ingenieros. Y nos faltan muchos más, porque al final debe ser un equipo compacto y complejo
para poder resolver todos los problemas que nos van aconteciendo día a día. La idea de la jornada de hoy, de la intervención, es hablar un poquito sobre la fiebre del Nilo, básico, unas pinceladas. Vamos a contar la situación que hay ahora mismo en Europa y en España con esta enfermedad. Algunas pinceladas ya ha dado también Tomás. Y también el contexto del brote, ¿vale? Fue un antes y un después para nosotros en general. Yo creo que también fue un poco el motor de inicio para otras comunidades que hasta ahora pues no habían sufrido, desgraciadamente, tener casos humanos y fallecimientos. Y bueno, pues que de una manera, cuando ves que en otro territorio empezamos, lo ha comentado Tomás, esto inicia en un sitio, pero no sabes cuándo va a acabar y cuándo te va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues sirvió un poco también, yo creo, de inicio para que se mejoraran vigilancia y control en otros territorios, ¿no? Entonces os voy a contar los aspectos principales del programa. Y por último, las reflexiones que, como queráis, si queréis, las pasamos luego a la hora del debate y las trabajamos, ¿no? Bien. Sobre la fiebre del Nilo occidental, simplemente decir que es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de la picadura del mosquito. Es una enfermedad reemergente en Europa, declarada por la OMS en el año 1926 como enfermedad reemergente, y es considerada una EDO urgente. Eso quiere decir que un solo caso notificado supone una alerta de salud pública o un brote epidemiológico. ¿Vale? En cuanto a sintomatología, el 80% de los infectados son asintomáticos. ¿Vale? Eso ya veréis que es una ventaja por parte de, que no es grave, muy grave, pero sí es verdad que a nivel de vigilancia humana eso tiene sus inconvenientes, ¿no? El otro 20% que nos queda son sintomáticos, pero solamente un 1% se complica con enfermedades tipo neuroinvasivo, encefalitis, meningitis, parálisis flácida. Y luego ese 10% de ese 1%, es decir, tasa de 0,1, fallece, ¿no? Normalmente está asociado también a otros factores, como pueden ser la edad o personas que acaban de tener trasplantes, etcétera, ¿no? Pero es un porcentaje que, por supuesto, hay que también prestarle mucha atención, ¿no? ¿Quién es el agente infeccioso? Pues un virus de una sola cadena, monocatenario, de la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Es un virus que está muy extendido y, bueno, eso supone también que, pues, en las réplicas existen divergencias en su material genético y se generan distintos linajes. Por interés que nos trae aquí, pues hablamos un poquito del linaje 1 y linaje 2. El linaje 1 es el que está más extendido y es el que tenemos en Andalucía. Y el linaje 2 es un linaje que viene de parte de África los casos de aves que se tuvieron en el 17 y en el 20 fueron del linaje 2. Preguntaba a expertos y tal, que nos reunimos de vez en cuando, hacemos reuniones un poco friki sobre virus del Nilo entre científicos y nos reunimos todos. Bueno, pues nos comentaron que la sintomatología del linaje 1 suele ser más compleja que la del linaje 2. En cuanto al vector, tenemos el Cules pipien, que es el vector por excelencia, aunque no es el único. Ahora veremos que existen otras especies también y sobre todo hablaremos de otro protagonista que tenemos en Andalucía, que es el Cules peresiguus, que también os hablaré un poquito de él y por qué tuvimos ese boom de casos en Andalucía. Y luego, el ciclo salvaje, que como ha comentado también Tomás, se realiza entre mosquito, ave, mosquito. Normalmente no es en entorno urbano, sino más bien en zonas rurales. ¿Y salvajes qué ocurre? Que cuando se amplifica ese ciclo, los mosquitos pican a otros huéspedes accidentales, como son los humanos y los équidos, donde padecemos la enfermedad, pero nosotros no nos convertimos en reservorio, simplemente padecemos la enfermedad, ¿vale? Nos convertimos en fondos de saco epidemiológico. Bien. ¿Qué situación tenemos actualmente de la fiebre del Nilo occidental? Bueno, pues ha hecho un resumen también Tomás. Os traemos los datos del ECDC, del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Y a fecha de 25 de octubre tenemos los 673 casos. Estamos en sexto lugar con 15 casos. Si os fijáis, en Italia ha habido 313. Y tres fallecimientos son los que están entre paréntesis. Son bastantes fallecimientos para el número tampoco de casos notificados, ¿no? En el caso de équidos tenemos 32 y aves tenemos 17.
llama la atención este año, y lo veremos en una diapositiva posterior, es que, bueno, que hay nuevas provincias en las que se han identificado, se han notificado casos humanos. Cáceres, Huelva, nosotros, bueno, ya lo veremos, que tenemos centralizado casi todo en la zona del Valle de Guadalquivir, en la zona de Sevilla y Cádiz. Y estos últimos años ha habido tendencias de expansión, ¿no? Y en Huelva hemos tenido algún que otro caballo, pero casos humanos la primera vez. En Valencia también, la comunidad autónoma valenciana, aquí en Barcelona, sí en Tarragona, pero en Barcelona es la primera temporada, y en Toledo, ¿no? Se estrena también Castilla-La Mancha. Bueno, aquí tenéis un mapa, prácticamente es el mismo que ha puesto Tomás, con la diferencia de que están incluidos los aves y los equidos, ¿no? Y bueno, si nos fijásemos en los mapas anteriores del ECDC de otros años, veríamos que España está coloreada, pero no esa extensión que tiene, ¿no? Si hacemos un pequeño resumencito de los casos inhumanos que hemos tenido, bueno, pues en estos 15 años, empezamos en Badajoz en 2004, en Cádiz tuvimos dos casos, en Sevilla en el 16-3, si os fijáis, en 15 años prácticamente, ¿no? Hemos tenido 6 casos. Pero es que el 20, que fue el brote, que nos plantamos con 77 casos nacionales, 71 de ellos en Andalucía. Casi todos, como veis, se concentran en Sevilla, Cádiz, y en Badajoz hubo 6 casos. A partir de ese año, pues todos los años estamos teniendo datos, ¿no? En el año 21 tuvimos 6 casos solo en Sevilla. El 22 en Cádiz, en Córdoba, que hasta ahora no hemos tenido algún caballo sí hemos tenido constancia en algún municipio, no en el municipio de Montalbán, que fue donde salió el caso humano, y Tarragona, pues fueron los dos casos humanos, ¿no? Aquí tenéis la gráfica de distribución que establece el Centro Nacional de Epidemiología, y bueno, veis un poco la diferencia de esos 10 años, ellos parten del 10, pero bueno, del 10-15 años, a la diferencia, a la tendencia que vemos que tenemos a partir del brote, ¿no? ¿Qué pasó en el 23? Pues en el 23, Sevilla un caso, Huelva uno, Valencia el primer caso, Barcelona el primero, Toledo, Cáceres y Badajoz, ¿no? Claro. He sacado una foto de la situación que en el ECDC aparece ahora mismo Cataluña. En Tarragona hay un équido y dos aves. En Barcelona está el caso en humano, que fue a finales de julio, el 27 de julio se notificó. 5 équidos, un ave, y en Lérida tenéis pues tres aves. La pregunta es, ¿qué va a pasar el año que viene? Pero la verdad es que no tenemos. por eso hay que seguir vigilando. hay que seguir trabajando todos con la visión de que cada año es una sorpresa. ¿Vale? Lo estáis viendo, en 15 años puntuales, todos hemos puesto un poco las pilas, todos los territorios, en la búsqueda de la circulación del virus, bien entomológico, humano, animal. Y bueno, hemos avanzado. Quizás muchas de las cuestiones que estamos identificando ahora es gracias a esa búsqueda, sin duda. Pero claro, fijaros, tenemos un montón de provincias nuevas con circulación. Y 15 casos. Hemos pasado del mayor número de casos en España, 77, a este año 15. Y tampoco estábamos hablando antes. La densidad de mosquitos que este año estamos capturando no es muy alta. Entonces, bueno, nos queda mucho por estudiar, mucho por investigar, mucho por colaborar, porque aquí cada agente de la cadena tiene un papel, y nosotros necesitamos desde la administración que los investigadores nos ayuden y nos den luz para poder tomar las decisiones pues más ajustadas y más eficaces posibles, y que ayuden a la ciudadanía, que ese es nuestro trabajo. Y para eso necesitamos esa colaboración que hemos empezado. Les contaré un poco cómo la hemos hecho en Andalucía, que contamos con gente fantástica, y entonces esto fluye, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos el miedo de hasta cuándo, porque bueno, depende de decisiones políticas, depende de recursos económicos, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, les pondré esta cara a mis jefes cuando me digan que van a hacer algo. Digo, esta es la situación que tenemos. Tenemos que seguir colaborando juntos, ¿no? Bien, pues si hacemos una foto de lo que pasó en el año 2020, bueno, pues ahí tenéis más o menos descrito. Si os fijáis, los 71 casos de humanos, hubo 7 defunciones de esos 71, y se centran sobre todo en Sevilla y Cádiz. Y dentro de Sevilla y Cádiz, si os fijáis, hay dos municipios, que son Coria del Río y Puebla del Río, que bueno, pues que se acumulan ahí los casos, ¿no?
Y aquí tenéis al otro protagonista que hablábamos antes. El Cules pipien es el mosquito, bueno, el mosquito común, el que está en casa y nos molesta por la noche, ¿no? Que le hacemos así y tal, que está, está en todos sitios, come de todo, bueno, en todo terreno, ¿no? Y al lado tenéis el Cules persigo, que es muy parecido, es un mosquito africano, de origen africano, y le encanta las tablas de arroz, le encanta la parte de arrozal, está súper a gusto allí. Crece, bueno. ¿Qué ocurre? Claro, que claro, cuando vienen las aves migratorias y tenemos esta densidad de mosquitos, pues el problema que ocurrió en el año 2020 es que también coincidió que era el año del COVID y bueno, pues no se trabajaba, digamos, de una manera, se dejó muchas partes sin trabajar por el tema de cuando nos quedábamos en casa, ¿no? Y hubo, se piensa que fue uno de los factores que pudo afectar que no estuviese, digamos, bueno, pues realizar todas las tareas que se hacen normalmente en el campo. Además hubo un año mayo muy, muy lluvioso ese año. Y bueno, pues una serie de condicionantes. Ahí tenemos la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, del CSI, que está con nosotros en el tema de la vigilancia entomológica y está haciendo estudios para identificar los factores que, bueno, cuáles fueron los factores principales para que hubiese este boom, este brote, ¿no?, en el año 20. Incluso están estudiando los factores ambientales que afectan, que creo que el año que viene acaban ya el proyecto, y nos podrán dar luz también de qué factores ambientales son los que favorecen esa proliferación de vectores en Andalucía. Bien, pues aquí os enseño los dos municipios. Ves las dos flechitas verdes. Ahí está Coria de Río, la primera arriba, y abajo está Puebla. Todo lo verde que veis al lado son arrozal, ¿vale? Son cultivos de arroz. En total tenemos 36.000 hectáreas. En la imagen de la derecha es la misma, pero con las celdas de población, ¿vale? Y abajo veis, bueno, pues esta es una foto hecha desde el, bueno, no sabes si está en la tabla o en el municipio, ¿vale? Está muy cerca, ¿vale? Las viviendas están, hay viviendas que puede prácticamente, cuando está alto, el arroz puede tocarlo con la mano, ¿vale? Y además, lo estábamos comentando antes, un sitio muy agradable, además lo conoce porque ha ido a ver, ¿no? Estás invitado a ver. A ver, la verdad es que es un espectáculo, es precioso, está el río Guadalquivir, está el cultivo. Normalmente la gente pasea por allí, hace deporte, porque es un sitio muy agradable, pero claro, hay que hacerlo con las debidas protecciones adecuadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando esto pasa en el año 2020, pues nosotros no teníamos elaborado ningún programa de vigilancia y control en Andalucía. Teníamos mosquitos, pero bueno, hasta ahora ha sido casos tan esporádicos que realmente los mosquitos molestaban más por las picaduras que por el hecho de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues ese año, menos mal que tenemos un decreto del año 95 que habla de actuaciones sanitarias en DDD y que es un decreto que a pesar de que tiene un lenguaje antiguo, podemos decir, pero tiene unas ideas muy claras, muy concretas y fueron fantásticos a la hora de guiar un poco las actuaciones de ese año y las futuras, ¿no? Y bueno, pues pusimos en marcha el decreto, que hay un artículo 14 y 15 que habla de un proyecto de actuación que pone en marcha a los ayuntamientos en caso de brote. Bien. Empezamos por una fase 1, eso fue una pequeña modificación, porque lo que nos interesaba era frenar la picadura de los mosquitos a las personas, o sea, eso era ahora mismo la medida urgente, ¿no? Entonces trabajamos pues con larvicidas y adulticidas con las empresas del sector, de una manera muy urgente y puntual, y luego en una fase 2 en la que ya se trabajara el territorio, porque este decreto, una de las virtudes que tiene es que se trabaja muchísimo la diagnosis de situación, la gestión del control integral de plagas. Es decir, hay que trabajar el territorio, hay que tomar medidas, cualquier tipo de medida antes de cualquier método químico, etcétera, ¿no? Por lo cual llevábamos tiempo tener que trabajar ese municipio. Hay municipios muy urbanitas, otros municipios que tenemos tablas de arroz, otros municipios que hay parque natural, tenemos una diversidad tremenda. En cada uno de ellos hay que establecer una estrategia distinta, ¿no? Entonces, bueno, así salvamos el 2020. Pero claro, dijimos, no nos podemos quedar en eso. Está clarísimo que esto es algo que viene para quedarse. Y efectivamente lo estamos notando. Entonces en el año siguiente nació el programa de vigilancia integral de vectores de la ciudad del Nilo, que es el que os voy a comentar. Y no solo pensamos en eso, dijimos, bueno, en ese momento, fiebre quimera del Congo, pues, Castilla, León, Levante, dengue, chikungunya y Zika. Y dijimos, aquí no podemos quedarnos, o sea, no podemos volver a tener 70 casos de algo para trabajar en ello, ¿no? Entonces, de manera paralela, empezamos a trabajar en un plan estratégico que es como una estructura, un esqueleto en el que se van a concentrar todas las acciones
que se hacen para las enfermedades transmitidas por vectores. Este programa de Nilo será un apéndice de esta estructura, pero claro, teníamos que empezar a funcionar con el Nilo a todo tren, ¿no? Este plan se aprobará a final de año, nos queda un par de informes, que tenemos que hacer 20.000 informes para aprobar el plan, y cuando lo aprobemos, el año que viene, si Dios quiere, lo publicaremos, lo presentaremos en el primer trimestre del año que viene. Y la idea es trabajar ya en adoptar medidas de vigilancia y control para prevenir posibles enfermedades transmisoras por vectores nuevas, ¿no?, con incidencia en la salud. Bien, vamos al programa. Os he preparado una florecita así con cada pétalo, es una de las acciones que... Sí, porque el plan en sí, si os explico, es un poco más rollo, pero os voy a explicar así cosas más puntuales y así no se hace más ameno, ¿no? Bueno, lo primero es que hemos establecido áreas de riesgo, ¿vale? Ahí tenéis el mapa actual, donde tenemos desde el área... Desde el área 0 al área 5, ¿vale? Tenemos establecido todos los niveles de riesgo. Y se queda el azul para los casos humanos. Por eso veis solamente los dos puntitos azul. Bueno, ¿y qué es el área de riesgo? El área de riesgo se define como el territorio clasificado con un nivel de riesgo relacionado con el posible grado de afectación humana de fiebre del Nilo Occidental. Si veis, la demarcación es una demarcación municipal. Hemos empezado a trabajar con la demarcación municipal, pero no es realmente nuestro interés. La demarcación municipal es por el tema competencial. Los municipios tienen las competencias de control de vectores. Realmente el mosquito no se para cuando pasa del pueblo. El mosquito sigue, ¿no? O sea, para él eso no es importante, pero para iniciar las comunicaciones con los ayuntamientos y llegar a entender todo este trabajo, bueno, pues tenemos que ir uno a uno y ver un poco la casuística de cada uno. La idea, trabajar por comarcas, como se trabaja en otro sitio, como puede ser la provincia de Huelva, que en Huelva sí hay un servicio de control de mosquitos de la Diputación y ellos trabajan por comarcas, eso es mejor. Pero tenemos que tener un nivel de desarrollo y de implicación por parte de todos los ayuntamientos para poder llegar a ese nivel. Entonces hemos ido primero a ir colocando el problema y dándole soluciones de un punto más local, ¿no? Bueno, pues áreas de riesgo, lo que hemos sido identificar una serie de factores que nos hemos basado en un documento de orientación del CDC de 2013 sobre riesgo. Y lo que hemos hecho ha sido introducirle cuestiones nuestras que pensamos que por el territorio y por la zona debemos tener en cuenta, ¿vale? Lo hemos adaptado un poquito a la versión andaluza, ¿vale?, del documento. Hemos incluido una primera factores que son ecológicos, como ha comentado muy bien Tomás, la temperatura y las precipitaciones son dos factores que hay que tener en cuenta. En este caso lo hemos tenido muy, muy ligeros, muy someros, porque estamos esperando esa investigación sobre los factores que está haciendo el CSIC, que eso será ya fantástico, nos saldrá un mapa mucho más preciso, mucho más quirúrgico, ¿no? Y luego teniendo en cuenta las circulaciones de virus en vectores aves y en los casos en caballos y humanos. Y luego añadimos temporalidad y añadimos distancia. ¿Por qué? Porque no solo la clasificación nos ayuda a evaluar el riesgo, sino también acciones que vamos a tomar. Nosotros clasificamos para actuar, ¿no? Esa es un poco nuestra mentalidad como administración. Y aquí tenéis los niveles, ¿no? Simplemente los verdes es que no hay circulación, ¿vale? Y a partir del amarillo hay circulación, que es el área baja. Y ya ahí establecemos diferencias entre la temporalidad y la cercanía a la población, ¿vale? En un principio, cuando empezamos a cada temporada, se elabora un mapa de que habéis visto con niveles de 0 a 4. ¿Vale? El 5 se reserva para los casos que haya ese año. Y todos los ayuntamientos tienen su nivel de riesgo comunicado con su mapa y con sus acciones. ¿Vale? Esto está publicado en el documento y se le hace llegar al ayuntamiento. Cada nivel requiere realizar una serie de actuaciones, no solo el ámbito municipal, también la administración sanitaria y también la administración competente en agricultura y medio ambiente. Es decir, todos salimos con trabajo. Aquí todo el mundo trabaja. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que el papel que hace el ayuntamiento a nivel de control es muy importante. ¿Vale? Entonces, detallamos en cada uno de los niveles, detallamos acciones de salud pública. Este año hemos planteado las comarcas de especial seguimiento. Bueno, este año sabéis que el Ministerio publicó un plan de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vector en abril. Y bueno, desarrolla sobre todo la parte de mosquitos, ¿no? Garrapatas y fleutomonas lo dejará para una segunda versión. Ha establecido una clasificación del riesgo
va muy enfocada quizá a vigilancia epidemiológica. En nuestro caso, por ejemplo, digamos que centramos mucho esfuerzo en la vigilancia entomológica, porque cuando ya llega el caso humano, para nosotros es tarde. O sea, cuanto antes tengamos la información, antes podemos comunicar y le damos al botón de encendido, ¿no?, a toda la maquinaria. Entonces, ¿qué ocurre? En ese documento habla de zonas endémicas. La zona endémica implica casos humanos durante varios años. Nosotros tenemos en la provincia casos, pero en los municipios no tenemos casos humanos repetidos tres años. Pero sí tenemos un conjunto de características en que sabemos territorios en los que hay circulación, bien sea por vectores, por humanos o por aves o caballos. Por lo cual, lo que hicimos fue generar esas comarcas de especial seguimiento, donde sabemos que año tras año podemos encontrar el virus, de una manera o de otra. Aquí tenéis la gráfica del tema que hablábamos de la enfermedad. Claro, los casos humanos son solamente la punta de arriba del iceberg. Bueno, ni nada arriba, sería el 1%, que es el que llega a hospital, ¿no? El resto de información, como no hagamos otra vigilancia, estamos perdidos, ¿no? Se trata entonces de crear comarcas en las que podamos identificar el virus lo antes posible, ¿vale? Esas comarcas ya tienen su nivel de riesgo asignado, ¿vale? Ya tienen sus funciones. Lo que se trata entonces en estas comarcas de hacer, ¿qué es? Mejorar. La parte de administración local es coordinación y comunicación. Si es que al final esto es lo que funciona. ¿Vale? Necesitamos que los propios municipios de esas comarcas se interaccionen, hacer reuniones con ellos, informarles de la situación, de cómo están. Después, a nivel de administración sanitaria, hablar con los centros de salud, con las oficinas de farmacia. O sea, mejorar esa coordinación y comunicación entre todos, ¿no? Y esas son las dos comarcas ahora mismo de especial seguimiento que tenemos asignadas en Cádiz y otra en Sevilla, que por los números, como habéis podido ver, estaba claro que por ahí iban a ir los tiros, ¿no? Bien. Luego las vigilancias integradas. Voy a empezar por la vigilancia entomológica, ¿vale? Nosotros tenemos puesto este año 26 trampas de adultos. Son trampas de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, pero el análisis y la toma de muestras lo hace la Estación Biológica de Doñana, ¿vale? Estamos colaborando con ellos. En esas 26 trampas lo que hacemos es identificar las especies, separamos las que son potencialmente transmisoras de las que no, la densidad, el número, ¿vale? Y luego la presencia de virus en los lotes de 50. Ahí tenéis la trampa de adultos que utilizamos. Se colocan 24 horas, ¿vale? Se colocan 24 horas con hielo seco y hay un ventilador, se atraen y se quedan una especie de redecilla que hay ahí. El año del brote cogimos 10.000 mosquitos en una bolsa. Una barbaridad. Este año lo máximo que hemos cogido ha sido 3.000 en uno de los municipios, que es bastante mosquito. Estaban para rozar. Imaginaros, casi todos eran perecivos, ¿no? Bien, aquí os pongo, mira, el ejemplo de estas gráficas del año pasado, porque este año todavía no hemos terminado la campaña. ¿Vale? Ahí tenéis una foto de los Palacios de Villafranca, otro municipio de Sevilla. Ese es pleno arrozal. El azul es el cules perecivo, ¿vale? Para que lo veáis de lejos, a lo mejor no lo veis. Y en Vejer de la Frontera, en Cádiz hay 6.000 hectáreas de arroz, pero están separadas, ¿no? Esta trampa está alejada más alejada del arrozal, como veis, el predominante es el cules pipiens, ¿no? Entonces, fijaros, en menos de 100 kilómetros, a 100 y pico kilómetros, la diversidad, bueno, 100 es demasiado. La diversidad que nos podemos encontrar es tremenda, ¿no? Bueno, aquí tenemos el total de mosquitos. El año pasado capturamos 95.000 hembras. Y hubo presencia de virus desde el 10 de agosto hasta el 4 de noviembre. Este año hemos identificado el virus en junio, ¿vale? Pero no sabemos. Ayer, precisamente hablando con la Estación Biológica de Doñana, me dijeron que había dado positivo una muestra en la Puebla, o sea que seguimos. He puesto punto suspensivo. Y esto todavía no. Esperemos que no nos dé ningún susto de aquí a que acabe el año. Pero no estamos solos, nosotros tenemos 26 trampas, pero es que estamos en coordinación con la Diputación de Huelva, el Servicio de Control de Mosquitos, que solamente tiene ellos 23 solo para la provincia de Huelva. La Estación de Doñana tiene 7 trampas desde hace varios años, pero es que se ha metido en un proyecto que se llama Alproven, que han puesto 400, y 400 el año que viene. Y además también la Consejería de Competente en Materia de Agricultura tiene 2 trampas por su plan de caballo. Toda esa información la tenemos. Toda esa información luego nosotros semanalmente sacamos un informe, lo colgamos en la página web para que los profesionales, por supuesto, les llega a todos la información, a todos los actores, y luego lo colgamos en la web
para que los ciudadanos puedan saber esa información. Lo que hemos hecho ha sido hacer bloques de... Claro, porque que tú le digas a un ciudadano 98 o 102 mosquitos, el hombre, esto de que me hablas, ¿no? Entonces hemos hecho como grados de, por grupos, ¿no? Y luego los colores identifican si suben, si bajan. Intentar hacer una información que sea... que le demos la información sin alarmar, ¿vale? Que es lo importante. Y les decimos si son positivos o negativos las muestras que vamos teniendo, ¿no? En vigilancia humana, contaros simplemente que en Andalucía desde hace ya bastantes años, todo paciente que llega con una meningitis o encefalitis no filiada, se le toma muestra y se analiza para ver si tiene fiebre del niño occidental. Por eso en el año 2020 conseguimos identificar los casos de fiebre del Nilo, porque todo lo que llega sin filiar se analiza. ¿Vale? Entonces, claro, siempre tenemos ahí esa barrera que yo pensé que era más extendido este procedimiento, pero hablando en otros territorios y en otros países no se hace así. Entonces, en nuestro caso, claro, también por la zona en la que estamos y por los casos que hemos tenido, pues se hace. ¿Vale? Este año hemos tenido en Arroyo Molinos de León, que es un pueblo que está al norte de Sevilla, al norte de Huelva, hemos tenido un caso y en Puebla de los Infantes. Estos dos municipios son nuevos. O sea, no tienen nada que ver con Coria, con Puebla, o sea, no tienen nada que ver. Están además separados. No tiene que ver nada con el Arrozal. O sea, estamos ahora mismo un poco exhaustos. Estamos esperando recoger toda la información, sentarnos todos y plantear por dónde va este virus, ¿no? En la vigilancia de Equido se hace activa y pasiva, lo hacen los compañeros de agricultura. Y bueno, al principio de temporada nos sentamos todos para organizar el programa. Y aquí realmente hacemos con gel puro y duro. Los compañeros de Sanidad Animal nos dicen, mira, esto es nuestro borrador de programa para el año que viene, ¿dónde quieres tú caballo centinela? ¿Dónde te viene a ti? Bien, que yo te ponga caballo centinela. Entonces, nosotros hacemos la clasificación del riesgo y nos sentamos y decimos, mira, pues vamos a poner donde ha habido casos en humanos y además queremos estas zonas que no tenemos ni idea si hay virus o no, vamos a poner caballitos ahí y vamos a ir viendo un poco por dónde circula. Y nos sentamos a diseñar dónde queremos las explotaciones para su objetivo y para nuestro objetivo. ¿Vale? Con lo cual, esto nos da, nos da una vigilancia, nos da más información a nosotros. Igualmente nosotros, con todas nuestras trampas, la información la volcamos para ellos, ¿no? Este año 2023 pues ya va por 14 équidos y Sevilla y Córdoba y Cádiz van a la cabeza y bueno, ahora mismo los casos, el último fue el 10 de octubre, desde el 2 de agosto. Y en el caso de aves igual, otro de los que se sientan en la mesa son los compañeros de fauna salvaje. Ellos tienen sus planes de vigilancia y también tenemos una comunicación muy fluida con ellos y cuando llega cualquier ave tal también la analizan para ver si tienen fiebre del Nilo y nos la comunican, ¿no? También llevamos 7 aves en la provincia de Sevilla, 7 aves en la provincia de Sevilla, no, 7 en total, perdón, 4 en Sevilla, en Córdoba y en Jaén. Si os fijáis, las únicas provincias que lo he nombrado han sido Granada y Almería. No sé si el año que viene hay jornada, pero si hay jornada, lo mismo te traigo Andalucía pintantera de colores, ¿sabes? No sabemos. Bien, esto al final que nos lleva. Toda esta información al final la canalizamos desde el Servicio de Salud Ambiental de allí de la Consejería de Salud y recibimos la información de los compañeros de vigilancia humana, recibimos la información de Sanidad Animal, recibimos la información de fauna salvaje, de la Estación Biológica Doñana. Somos un poco el que une toda esa información y también lo expulsa, ¿no? La organiza y la expulsa, ¿no? Al final todo esto gana, hacemos que vaya un poco más rápido, intentamos que tenga una calidad, suficiente para poder adoptar medidas, por supuesto bidireccional, esto es fundamental, sino aquí tenemos que ganar todos y esto nos ayuda desde un punto de vista un poco, vamos a decir, egoísta, para la salud humana es perfecto. Digo egoísta porque nosotros luego adoptamos medidas de salud pública, pero ya pensando un poco en el día que toca, realmente no es tan egoísta, es decir, realmente todos nos ayudamos. O sea, trabajar, estamos acostumbrados muchas veces a trabajar mirándonos nosotros nuestro trabajo y realmente no es mucho más de lo que estamos haciendo. O sea, en tu trabajo puedes hacer cosas que además... estás haciendo, ayudando a los demás, no es cuestión de ponerse de acuerdo y a lo mejor no es tanto esfuerzo. Es verdad que el sentarse cuesta, pero después te das cuenta de que cuando hablas un idioma parecido, ¿no? Y no son acciones tan distintas, ¿no? Y al final, con este tipo de vigilancia nos ayudamos pues los tres campos, porque Sanidad Animal puede tomar acciones, Fauna Salvaje también, y los compañeros de Agricultura también, o sea, todos podemos trabajar con esa información, ¿no? Bien, medidas de control. Este es otro de los puntos importantes del programa.
y que realmente es uno de los éxitos era esa vigilancia integrada, que es importante. Y otra es esta estrategia. Lo que hablábamos antes de la importancia de los municipios. Al final, aquí todo el mundo podemos estar haciendo cosas, pero si no se trata de los mosquitos, si los mosquitos no se frenan, esto aquí hemos acabado. ¿No? Entonces, el papel que tienen los municipios y cómo se organizan los municipios es muy, muy importante. Digo municipio o ámbito municipal, porque o ámbito local, perdón, porque muchas veces son las diputaciones las que están detrás, o servicios concretos, ¿no? Como pasa aquí en Cataluña, que creo que de 4 provincias, 3 hay un servicio que controla todo, ¿no? Nosotros tenemos en Andalucía de todo. Tenemos Huelva, que tenemos una diputación que se encarga de toda la provincia. Tenemos Cádiz, que es mixto. Tenemos algunos pueblos que se encarga la diputación y otros eso. Y, por ejemplo, Sevilla, que cada pueblo va a su aire, ¿no? Entonces, tenemos todas las posibilidades. Algunas son más sencillas, otras son menos sencillas. Entonces, ¿qué hicimos? En el año 2020, cuando para atajar ese fase 1 y fase 2, contratamos una empresa puntera en el sector, que nos elaboró diagnósticos de situación de los municipios para acabar todo el año, ¿no? Esa información más los compañeros de la Diputación de Huelva, que hacen un trabajo fantástico hace 40 años y tienen unos documentos sobre procedimientos de trabajo, unido a documentos de asociaciones del sector, como es ANEPLA, que hizo una guía sobre los procedimientos de vigilancia y control. Toda esa información la reunimos y lo que pensamos es, vamos a hacer un documento que sea lo suficientemente claro y que tenga todos los puntos necesarios para que los ayuntamientos puedan trabajar con él, pero lo suficientemente flexible para que los adapten a sus territorios. Ya hemos visto las diferencias que hay entre un sitio u otro. Esta parte que no es tan común, parece ser. De hecho, por ejemplo, muchos desde Italia nos habían comentado la posibilidad de porque que se quedaban solo en el ayuntamiento hace las cuestiones y ahí se quedan, ¿no? En nuestro caso hemos dado un pasito más y hemos dicho, bueno, vamos a hacer un documento para ayudar a los ayuntamientos. Es que hay ayuntamientos que el mismo abre el abastecimiento y cuelga las luces de la feria. ¿Vale? Entonces es necesario ayudar a estos municipios tan pequeños. Entonces se plantea este documento. Recogemos esa información y hacemos estos 6 pasos. Eso quiere decir que todos los ayuntamientos, todos los términos municipales que estén clasificados con riesgo desde el 2 hasta el 4, bueno, y el 5, por supuesto, ¿vale? Tienen que tener este plan municipal, ¿vale? Este plan municipal, la idea es que sea adaptado a nivel del riesgo del municipio, es decir, serán más intensas las actuaciones y tendrán contenidos distintos, bueno, en función del territorio, por supuesto, en función de su nivel de riesgo, debe ser abierto y realista. Nos han llegado documentos, tú sabes, tratamientos que no están ni aprobados en España. Yo eso no lo quiero. O sea, preséntame documentos en los que, cuando haya un problema de mosquitos, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué producto vas a usar? ¿Y cómo lo vas a hacer? No nos interesa documentos que no sean realistas, eso nada. Luego, por supuesto, basado en diagnósticos de situación y que las vigilancias es súper importante. No es tanto tratar. Me acuerdo con el brote se pusieron de moda los drones. Veíamos drones por todos lados. No hace falta. O sea, el dron es muy útil, hay que usarlo cuando hay que usarlo, pero que hay muchas cosas que hay que hacer previamente a eso, ¿no? Y tener un buen conocimiento del terreno, saber dónde están los focos, vigilarlos de manera adecuada, eliminar focos de agua tan fácil a veces, ¿no? Todo eso es importante y debe estar ahí contemplado. Luego lo hemos cimentado en un procedimiento. Esos documentos se aprueban en la delegación territorial de cada provincia. El ayuntamiento lo presenta, nosotros lo aprueba la delegación y los inspectores lo inspeccionan todos los años, ¿vale? Y ven si está adaptado al riesgo o no. O sea, le hacemos un seguimiento a ese documento. Y luego siempre el esquema general de las UNES, ¿no? De la gestión integral de plagas, es básico y nosotros lo tenemos hasta por decreto, ¿no? Esa es un poco la herramienta que planteamos para medidas de control. Luego, en comunicación y sensibilización ciudadana, este es otro caballo de batalla. También va incluido en el plan municipal, viene incluido cómo vas a comunicarte tú, cómo vas a sensibilizar a la ciudadanía. Porque, bueno, pues nos damos cuenta de que en muchas zonas privadas esto es lo que ocurre. Y ahí es verdad que los ayuntamientos no entran o no les dejan entrar, digamos, porque hay veces que incluso dicen, oye, déjame que… Pero, bueno, lo lógico es que en tu zona privada pues tú controles tu parte, ¿no? Y, bueno, pues se hace un montón de campañas de prevención… por ejemplo, el tema del 1 de noviembre, por ejemplo, con el tema de los cementerios, se hacen temas diarios, bueno, pues vídeos para que la gente se los baje. Bueno, depende del municipio, utilizan unos medios, unos utilizan Facebook, utilizan la radio, utilizan. El caso es que busquen ellos la mejor forma de poder llegar al ciudadano. Porque al final lo que nos interesa es que tengan claro estas 5 cuestiones. La primera es que tienen que eliminar los focos larvarios. Esto es una cosa fundamental.
Lo segundo es que ellos son protagonistas. Nosotros podemos protegernos a nosotros mismos y lo que tenemos alrededor. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros también podemos generar salud. Eliminando focos y trabajando, comunicando, utilizando protección en caso adecuado. Podemos hacer salud. Luego informar a la administración local. Muchas veces si hay un problema, coge el teléfono y llama al ayuntamiento. Oye, mira, tengo este problema, comunícalo. Luego fomentar la ciencia ciudadana. Hemos visto plataformas tan interesantes como la de Mosquito Alert, ¿no? Que bueno, pues tenemos muchísima información gracias a ellos. Y luego hay que acostumbrarse a esto, ¿no? En las dietas dice que tienes que estar 21 días para que la dieta te haga efecto tal y consigas cambiar tu metodología, pues apliquemos 21 días mínimo. No, no son 21 días, pero sí es verdad que tenemos que ir cambiando un poco la conciencia y hacerlo rutinario, ¿vale? Adaptarnos un poco en esto, ¿no? Bueno, la investigación ambiental, esto es algo que también hemos planteado este año. Simplemente es, bueno, pues como tenemos la declaración de un caso humano, ahora mismo las encuestas epidemiológicas dejan poco campo para poder explicar cuestiones de salud ambiental con detenimiento. Estamos intentando modificar algunos campos de las encuestas porque nos interesa saber realmente. A mí cuando me llegan las encuestas tengo que decir, bueno, ¿dónde está exactamente? Porque muchas veces dicen, el municipio, no sé quién es el municipio es enorme, ¿dónde voy? Identificación de localizaciones concretas, descripción de los distintos escenarios, si hay presencia o no, si utilizan protección o no. O sea, una serie de información que a los que trabajamos en la adopción de medidas de salud pública, a las no sanitarias, tenemos que tener para poder hacer una investigación en condiciones. Luego esto debemos traducirlo en trabajar a tres patas. Salud ambiental, ayuntamiento y servicio de control de plagas. Somos un equipo, ¿no? De ahí lo que tenemos que hacer es un informe ambiental, porque de ahí podremos adoptar medidas más eficaces. Esto alarma mucho. De repente en un municipio que no pasa nada y te ves ahí llegar a... ¿Qué pasa? Se trata de hacerlo lo más profesional posible y luego adaptar las medidas a la situación real. Porque muchas veces, si tenemos poca información, pues a lo mejor entramos como elefante en cacharrería. Y ahora dile tú al ciudadano que ha visto allí un despliegue, hasta con drones, que no pasa nada. Entonces, cuanto más información tenemos, más podemos ajustar las medidas. Y es un poco donde queremos trabajar, ¿no? En cuanto a la verificación, como os he comentado, bueno, estas son simplemente competencias. Tenemos a nivel de lo que es la Junta, ¿no?, de Andalucía, por provincia, y los inspectores. Y me voy a centrar en ellos porque hacen una gran labor. Y fantástica. Y es que ellos hacen inspecciones programadas, como he comentado, y también hacen inspecciones cuando, bueno, pues hay circulación de virus en caballo o en un ave o en humano, se hacen actuaciones no programadas. En cuanto a las actuaciones programadas, bueno, el año pasado se hicieron 588 actuaciones en la temporada desde abril hasta noviembre. Tenemos unas instrucciones, ¿vale? Y básicamente tenemos establecido una frecuencia. O sea, los controles oficiales, cuando inicia la temporada, saben todos los municipios que ellos tienen, tienen 5 o 6 municipios atribuidos para hacer inspecciones, y ellos tienen saben los niveles de riesgo y lo que hacen es evaluar ese documento. Pues imaginaros que un municipio estaba en nivel 4 el año pasado y este año está en nivel 3, o al revés, ¿no? Porque ha habido un caso al final y cambia de nivel. Pues verifican que la documentación es acorde a ese nivel. Y luego ellos hacen inspecciones propias. Revisan, creo que eran 3 zonas del municipio, seleccionan 5 invernales, verifican si hay larvas, no hay larvas, seleccionan puntos de control fuera del municipio para ver también la parte de los alrededores, etcétera, ¿no? Eso lo hacen con una frecuencia en función del nivel de riesgo. Cuanto más riesgos tienes, más veces voy a verte. Cuanto menos tienes, menos voy a verte. Eso durante la temporada, ¿no? De mayo a noviembre, bueno, esto siempre si el mosquito quiere, ¿vale? Lo de noviembre nacional y lo de mayo también. Esto estamos a su disposición, totalmente, es el que manda. Y luego los resultados los recogemos en un informe, una especie de informe que tenemos, y luego los mecanizamos lo mejor posible para luego, pues al final son casi 600 inspecciones. Este año creo que hay alguna más, porque cada año damos una vueltecita de tuerca. Y bueno, simplemente comentar, a nivel de profesionales nos ha funcionado genial la formación. Hemos hecho 2 años seguidos la formación en vectores de irnos 3-4 días. Hemos hecho sesión teórica, sesión de campo y laboratorio. ¿Vale? Y bueno, no somos entomólogos ni mucho menos. Vamos, no le digo porque es súper complejo. Pero, oye,
se nota la mejoría, ya hablas como otra propiedad, conoces los sitios, vas con una soltura, tienes seguridad. ¿No? Entonces, y fuimos con profesionales del sector que nos enseñaron a cómo funcionaba todo eso, ¿no? Bueno, en cuanto a reflexiones, y con esto acabo, básicamente después de toda esta charla que os he soltado, bueno, hay, bajo mi punto de vista, cinco aspectos claros que sería interesante que tuviésemos en cuenta a la hora de abordar, bueno, en este caso son las enfermedades transmitidas por vectores, pero cualquier campo desde la perspectiva del enfoque de una sola salud, ¿no? Lo primero, está clarísimo que hay que tener un plan o programa, o sea, tiene que estar documentado las estrategias que vamos a llevar a cabo. Pero planes que se han elaborado inicialmente desde el equipo multidisciplinar. Es decir, muchas veces vamos con prisa y dicen, bueno, yo salud, termino mi programa y luego ya se lo paso a este a ver qué dice. Debemos hacer documentos desde el inicio, con todos, porque todos tienen que poner sus objetivos, todos tienen que ver algún beneficio y que pueden aportar, ¿no? Luego por equipos multidisciplinares. Eso también es fundamental, que partamos desde el inicio. Y luego con el enfoque de piensa en global, pero actúa local. Hemos visto que al final una de las piezas importantes es cómo se actúa a nivel local. Y tenemos documentos de la OMS fantásticos, tenemos documentos del Ministerio también muy buenos, las comunidades autónomas también, pero al final donde se actúa es en el local. Y tenemos que tener todo ese conocimiento, pero luego aplicarlo de una manera ajustada al territorio. Si no, las intervenciones no valen, ¿no? Entonces tenemos que tener un documento con esos tres conceptos, ¿no? Luego la información, formación e investigación, pues qué decir, o información, tenemos que hablar el mismo idioma. Es verdad que somos cada uno de una profesión, pero luego a la hora de sentarnos nos tenemos que entender. Entonces tenemos que tener una información clara para poder entendernos. Formación suficiente para conocer esos campos transversales. Cuando pasó el brote no teníamos ni idea de lo que era. Me decían cooles perecibus, yo decía, ¿eso qué es? ¿Qué es un cooles? ¿Qué es un perecibus? O sea, de verdad, es que era otro mundo, ¿no? Entonces, a esfuerzos de formación y de coger información de investigación, te pones las pilas. O sea, nos queda mucho para aprender, sin duda, pero vamos cogiendo hilo, ¿no? Entonces, esa formación, más que sectorial, una formación transversal. La investigación, fuente de conocimiento, no puede faltar. Esperemos que estén siempre a nuestro lado, por favor. Luego, organización y coordinación de los actores implicados. Nos tenemos que coordinar, tenemos que, de alguna manera, organizarnos. Y debemos tener claro cuál es el papel que tenemos cada uno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso? Porque esto es todo muy bonito, pero cuando llega un papel y dice, ¿y este va a hacer? No, espérate, eso no. No, esto tiene que quedar claro. O sea, no podemos empezar a jugar si no sabemos qué papel vamos a tener cada uno. Y eso cuesta mucho trabajo sentarse. Porque quizás ya no es tanto nuestro nivel, sino a otros niveles. Pero es que es importantísimo, si no los planes no arrancan, se quedan cojos, ¿no? Luego la comunicación con la ciudadanía, ya hemos dicho la importancia que tenemos como actores para protegernos, para prevenir, para cualquier cuestión, y aparte la obligación, como decía el vicepresidente, de ofrecer esa información. Ellos tienen que tener acceso a la información sobre su salud y sobre su entorno. Eso es una obligación nuestra, ¿no? Entonces, fomentar esa comunicación. Y luego está la voluntad política y el apoyo logístico. Vamos, de todo esto hace falta dinero, falta recursos económicos, ¿no? Aquí habría tres cosas. La primera es colocar como prioridad política el trabajar con este enfoque. Es decir, nosotros nos entendemos perfectamente, pero esto debe ser una prioridad para todos, sobre todo para el alto nivel. Lo segundo, un poquito de agua. Lo segundo sería los recursos, como has dicho, tanto económicos como personales. Y el tercero, a lo mejor es necesario incluir ese concepto ángel en las normas que trabajamos. Pero no recogerlo como esto se trabajará con un enfoque de una sola salud. Eso ya está puesto en cuántas normas, millones. Vamos a trabajar para sectores concretos cómo se trabajaría con el enfoque mujer. Una descripción concreta. Debe estar recogido. Estamos muy acostumbrados a trabajar con normas, por lo menos en la administración, y lo que está en la norma se cumple. Pues quizá a lo mejor hay que dar un empujoncito con esa orientación, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias y nada, espero que ahora en el debate podamos continuar con lo que queráis, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta que queréis hacerla ahora, podéis hacerla, porque tenemos 10 minutos de margen antes de...
Una cosa que decía antes que no he dicho es curioso porque para los humanos no tenemos vacuna de fiebre del Nilo Occidental, para los caballos sí, pero para los humanos no tenemos, ¿vale? Una cuestión que antes no he comentado y bueno, parece ser que bueno, que al final el coste-beneficio no es algo que compense, así que bueno, tendremos que seguir trabajando en vigilancia y control porque parece ser que son los medios que nos quedan para esto. Yo os tenía una pregunta. Los otros países que también en Italia y en Grecia habían casos también, ¿hay una coordinación a nivel europeo del trabajo que se hace en España, lo que se hace en Italia? ¿O cada país es diferente el trabajo en la gestión de...? Mira, cada país va un poco a su aire. Lo que sí es verdad es que estamos empezando a establecer conexiones, y más con este enfoque One Health, en proyectos europeos. De hecho, estamos en un proyecto europeo de vigilancia, y concretamente en el paquete de One Health, y estamos en conexión con otros países, con Italia, por ejemplo, y estamos trabajando en un proyecto común, pero algo por cuestiones de proyectos europeos, pero no porque desde el punto de vista de la administración se haya decidido organizarnos de alguna manera. De hecho, en ese foro fue donde salió el interés que tenían por conocer un poco, si os fijáis, los casos de Italia eran 300 y pico, ¿no? Habría que estudiar un poco también qué situación tienen ellos, ¿no? Pero sí les interesaba mucho esa parte de llevar la acción local también seguida hasta el final, porque ellos allí no tenían ese modelo. Y bueno, nuestro modelo es como un poco la referencia. Bueno, no sé. Lo hemos hecho un poco viendo un poco la situación que teníamos y sí, seguramente será muy mejorable. Y de hecho nos interesa muchísimo cómo se trabaja en otros territorios, porque al final entre todos podemos hacer realmente la herramienta perfecta, adaptable cada uno a su territorio, por supuesto, porque no tenemos nada que ver unos con otros. Pero sí es verdad que cada pasito que damos uno, el otro da otro pasito, y al final cuando nos demos cuenta, pues podríamos decir que tenemos controlada, ¿no? Eso no sé si llegaremos a decirlo. No he dicho nada. Pero por lo menos intentaremos reducir lo máximo posible y proteger a la población lo mejor que podamos. Uno tiene que ver con ese aspecto de ese 1%, ¿no?, que podemos detectar que el sistema sanitario es capaz de detectar. Correcto. En personas, porque prácticamente personas con una patología más inespecífica llega a primaria y claro, con un diagnóstico diferencial suficiente como para abordar ese tema, y solo la gente hospitalizada, en UCIs, etcétera, son los únicos que detectamos. En este caso, estamos pensando un poco ya trabajar en universalizar un cierto cribado, los cribados, las donaciones de sangre, más allá de cuando activamos cribados en donaciones de sangre, cuando tenemos una situación de riesgo porque se detecta un caso. Y eso estamos hablando un poco de la posibilidad de tener una información que nos permita una vigilancia, diríamos en este caso, más activa, ¿no?, para saber un poco la circulación del virus en la parte humana. Eso lo estamos, no sé si vosotros o estáis en ello. Y una segunda cuestión es que, de hecho, de unos compañeros vuestros de la Universidad de Málaga, hace poco salió una publicación que hablaban, pues nosotros aún los niveles de riesgo están muy relacionados en que si los equinos y los humanos se comportan de la misma manera, son los petardos terminales. Pero activamos una fase nosotros de riesgo cuando detectamos un caso probable o confirmado en humanos, una fase ya más elevada de riesgo. Y ese artículo que la gente de la Universidad de Málaga hablaba de activarlo ya cuando se detecta un caso en equinos. Es decir, que en el fondo, como un nivel de la predicción que vamos a encontrar en humanos, de que ya no hagamos un solo caso a los confirmados,
animales o probables en humanos, sino que empezamos ya a trabajar, activemos ese nivel de riesgo, fijaremos ese nivel de riesgo cuando encontramos ya casos probables confirmados en humanos. Y es algo de lo que ya estamos dando vuelta para cambiar el año que viene la posibilidad. Pero ya un poco saber sí. Opinión. Sí, mira, de hecho, nosotros el nivel 5 que aparece es cuando hay caso humano, ¿vale? Pero el nivel 4, por ejemplo, es cuando ha habido la temporada anterior, o bien hay circulación del virus en las zonas cercanas a la población. Nosotros realmente también, o sea, el que haya circulación de virus en el municipio ya te sitúa en un riesgo por lo menos moderado, que la diferencia de actuaciones son muy pocas, pero ya activamos. O sea, nosotros, si hay circulación del virus en el municipio ese año, ya tomas un nivel de riesgo elevado. Porque al final, de hecho, las trampas no las tenemos ni siquiera muy situadas muy cerca, o sea, en el municipio. Porque realmente estos ciclos ocurren en la zona periurbana, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es conocer cuándo ya hay virus en el municipio. O sea, si está más cerca de la población, porque las trampas, obviamente, cada una no están todas situadas a la misma distancia, digamos que ponemos la trampa en la zona más propensa a que pueda encontrar el virus. Si coincide que está más cerca de la población, pues quizá, bueno, al final realmente lo que se hace es que se comunica al ayuntamiento y se adoptan medidas automáticamente de riesgo 3 o 4, dependiendo de la cercanía. Pero nosotros con la circulación ya establecemos acciones de urgencia. Gatillo, nosotros diferenciador, igual, las actuaciones de control entomológico son las mismas de 3 o 4, etc. Pero gatillo diferenciador es que activamos la atención primaria para. Ah, vale, ya. Activa, es decir, retrospectiva de casos. Ah, vale. Y esa es la parte que ahora lo activamos cuando tenemos un caso probable confirmado. Vale, te entendí. La atención primaria, y no lo activamos cuando tenemos un caso negativo. Eso es el gatillo diferenciado que querríamos hacerlo cuando tengamos. Porque vosotros hacéis luego en hospital los que os llegan, cuando no son filiados, sí, sí, lo hacéis también, ¿no? Sí. Un nivel inferior. Vale, perfecto. Pero la primaria no la activamos. Y ahora tenemos pues casos que sabéis hacer empresa para otras rubiosis, el dengue, y en el cual la activación de la primaria, casos retrospectivos, nos están detectando otros casos, posibles casos, si no hubiésemos hecho esta activación de la primaria, no los hemos detectado. Claro, en nuestro caso hay municipios como por ejemplo Coria y Puebla. Es que más que llega la temporada primaria ya está con la oreja levantada. O sea, tenemos municipios que por esa circulación constante, en los nuevos sí le llegamos la información. En cuanto hay un caso humano, bueno, cuando hay casos incluso la información de incluso la circulación de virus, se la hacemos llegar a vigilancia humana para que la lleve aguas abajo. Lo que no sé hasta qué punto llega a lo mejor a todos los médicos de atención primaria. Pero gestionar sí se gestiona, pero cualquier tipo de circulación, el caso humano siempre es más potente. Pero toda la información de vigilancia la llevamos hasta el final. Una de las tareas pendientes que nos queda con el plan estratégico que saldrá en marcha es ese acercamiento entre asistencial y salud pública. Y planteamos líneas de comunicación y de formación juntos. Porque es que, igual que hay inspectores de sanidad que no saben identificar un mosquito, una larva de mosquito, o no saben las zonas donde tienen que buscar y tal, encontramos médicos que a lo mejor no saben exactamente cómo funciona el ciclo de transmisión y qué le puede llegar, qué sintomatología y tal. Entonces, claro, al final hay que hacer una formación y la tenemos recogida ahí. De manera que cuando activemos esa conexión que tú comentas, esa palanca, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Pero que es algo que realmente es complejo. Es complejo. Lo vemos en los propios reflejos de la encuesta. Hay veces que nos llega una encuesta que tú dices, esta encuesta la ha hecho una persona que sabe perfectamente de lo que está hablando. Y hay encuestas que dice, esta persona, a lo mejor pone, importante, había muchos caballos. Bueno, lo importante no es que haya caballo, lo importante es que si hay caballo enfermo, pero que haya caballo no es, ¿sabes? O hay aves, ¿no? Pues depende del ave, hay aves que sí, hay aves... Claro, es lógico, porque es que no son temas que a lo mejor se te escapa de tu sectorialidad, ¿no? Entonces, una de las tareas que tenemos, una de las líneas precisamente estratégicas, es un plan de comunicación y formación para toda la parte de, y no solo de salud, al final de estos equipos multidisciplinares. Pero empezaremos un poquito en casa,
iremos creciendo. Y lo del tema de que me comentabas de los estudios de los privados en las donaciones. Que yo sepa, bueno, eso lo llevan los compañeros de vigilancia epidemiológica. Pero que yo sepa, no se han hecho estudios concretos, puntuales en Coria, sé que se han hecho estudios concretos, pero ha sido de una manera generalizada y eso no que yo sepa, no hemos hecho. Puntualidad inglesa, ¿eh? Y nada, aquí tres cuartos de hora nos traerán un poco de refrigerio. Nada, continuamos con la jornada. Doy paso hoy a Pau Bosch. Él es médico adjunto de la Unidad de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Su presentación son las zoonosis emergentes en medicina humana y retos en el One Health. Adelante, Pau. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda y me hace especial ilusión, ¿no? Siempre hablamos mucho del One Health y pues de estar aquí juntos. El inicio un poco de la charla, de lo que vamos a hablar, haremos una breve introducción sobre las zoonosis emergentes. Hablaremos, aunque Tomás ya ha introducido un poco de los principales determinantes de estas enfermedades. Y luego, dividido la charla un poco, haremos cuatro pinceladas de las principales enfermedades que vemos nosotros también en el día a día, pues un poco las controladas en nuestro medio, aquellas que son endémicas y de difícil control, de hecho, y con posibilidad de reemergencia, y aquellas no más emergentes que todos tenemos más en la cabeza. Y finalmente, unas conclusiones. A la definición de enfermedad emergente, que a veces hay confusión, no es la enfermedad infecciosa que ha aparecido por primera vez, y esto está muy claro, pero también aquella que ya existía y aumenta de forma rápida, exponencial, tanto en incidencia como en prevalencia, o aquella que se presenta por primera vez en un área geográfica. Y además hablaremos de reemergentes, en aquellas enfermedades que estaban controladas en el pasado, o aquellas que presentan formas clínicas diferentes. Como ha introducido también Tomás, el 60% de las infecciones son de origen zoonótico, de las que afectan al humano, y hasta el 75% cuando hablamos de enfermedades emergentes. Como veis, son unas gráficas de un artículo publicado en el Nature hace bastantes años, pero es un artículo bastante interesante que pone en contexto todo el tema de las enfermedades emergentes. Como veis, la distribución temporal no ha sido uniforme a lo largo de la historia, y de hecho hay un gran pico, ¿no?, a partir de los años 80, Esto sobre todo es debido a la introducción o a la pandemia del VIH. ¿Vale? Con esto cambió muchísimo el modelo de muchas enfermedades, se dieron muchísimas enfermedades que previamente no se habían descrito en humanos, que empezaron a aparecer entonces. También llama la atención, ¿no?, que las bacterias también están incluidas de forma muy predominante. Todos tenemos los virus muy en mente en cuanto a enfermedades emergentes. Y esto sobre todo es debido a la aparición de resistencias, ¿no? La aparición de resistencias antibióticas también es considerado un evento de enfermedad emergente. Y en cuanto al origen de estas enfermedades, pues como veis, mayoritariamente se producen en fauna salvaje. La probabilidad de aparición de todas estas enfermedades emergentes no es uniforme a nivel global. Existen unos hotspots, ¿no?, unas zonas así calientes en las que es más probable que se den estos eventos. Aquí en esta gráfica, arriba a la izquierda lo que tenéis son enfermedades de origen selvático, arriba a la derecha enfermedades en animales no selváticos, la de abajo a la izquierda la aparición de resistencias antibióticas y abajo a la derecha pues las transmitidas por vectores, que como veis afectan sobre todo pues a las áreas cálidas del planeta. Los principales determinantes de estas enfermedades, ¿no?, por un lado tenemos la urbanización y destrucción de hábitats, como ha comentado antes Tomás, ¿no?, el ser humano es un animal que se ha adaptado a casi todos los ecosistemas, provocando una gran destrucción en ellos, y esto lo que ha favorecido muchas veces es poner en contacto pues tanto animales domésticos como al propio humano,
en contacto estrecho con esta fauna selvática que actuará de reservorio. Y por lo tanto también más facilidad en que se dé el salto interespecie y se puedan producir estos brotes. Además, ¿no?, la urbanización, hemos pasado de un mundo predominantemente rural a cada vez vivir en urbes más grandes, con situaciones de pobreza, de hacinamiento, de mala salubridad, que favorecen cuando se introduce una enfermedad de este tipo, pues la dispersión sea exponencial y sea mucho más difícil su control. Otro tema obviamente indiscutible es el cambio climático. El aumento de las temperaturas lo que ha permitido sobre todo es pues la progresión y establecimiento de nuevos vectores. En los mapas de aquí abajo, ya también los comentó Tomás, vemos la distribución del mosquito tigre, del Aedes albopictus en Europa. Como veis, desde la década del 95, cuando se introdujo, la expansión ha sido exponencial y de hecho ahora en toda la cuenca del Mediterráneo ya es área endémica de Aedes albopictus, con el riesgo que esto supone pues para la introducción de los famosos arbovirus, sobre todo dengue, chikungunya, zika. Y de hecho lo vamos viendo, ¿no? Esta semana, como comentaban, ya hemos tenido, este pasado mes hemos tenido dos casos nuevos de dengue autóctona. Por lo tanto, es un riesgo más que real. Otro tema importante es la globalización y las migraciones. Cada vez podemos viajar de forma más rápida. Esto permite que pacientes en fase virémica, por ejemplo, ahora puedan pues volar miles de kilómetros y poder infectar después estos vectores y por lo tanto provocar estos brotes, cosa impensable hace años. Antes las pandemias, cuando se originaban, tardaban años, incluso décadas, a ir moviéndose por el mundo. Ahora tenemos pues esto, que el claro ejemplo que todos tenemos muy presente es el COVID. En cuestión de semanas hablábamos de una enfermedad que afectaba a China y que nadie le hacía mucho caso, y en poco tiempo estábamos todos confinados en casa, llevándonos las manos a la cabeza por cómo se nos había pasado el poco caso que le habíamos hecho. Y otro tema muy importante es el desarrollo de resistencias. Este principalmente ha sido debido al uso irracional de los antibióticos por parte de la medicina humana. Se han utilizado de forma masiva, sin mucha contemplación, y también ha influido, obviamente, pues la industria veterinaria, ¿no?, el cambio de patrón en la producción alimentaria. Pues el hecho de que haya granjas intensivas pues ha precisado el uso de antibióticos muchas veces para controlar enfermedades en estas granjas o para aumentar la productividad, y eso pues ha desembocado en esta aparición de resistencias, que cada vez supone un problema más importante a nivel mundial. En cuanto a las principales enfermedades emergentes, aquí os he puesto un pequeño resumen de todo, simplemente para ejemplificar, ¿no?, que no solo son los virus. Los virus se llevan mucho la fama por su gran transmisibilidad y su rapidez en la transmisión, pero tenemos enfermedades emergentes pues de bacterianos, pues como la tuberculosis multiresistente, que es un problema cada vez mayor, otras como la leptospirosis, la fiebre Q, protozoarias como el mal de Chagas o la malaria leishmaniasis, y incluso el mínticas en algunas zonas en que se produce un aumento tanto de triquinosis, brotes de cisticercosis. A continuación, pues dividiremos estos tres bloques que os he comentado, ¿no? Primero hablaremos de enfermedades controladas en nuestro medio, pero que aún son emergentes en otras regiones. Quería hablar de la hidatidosis, ¿no? La hidatidosis es una enfermedad causada por el helminto, el Echinococcus granulosus, ¿no?, en que el huésped definitivo son básicamente cánidos. El huésped intermediario suelen ser herbívoros que van a ingerir estos huevos excretados por estos animales, donde se producirán estos quistes, sobre todo a nivel hepático y a nivel de otras vísceras, que al volver a comerlas los cánidos pues cerrarán el ciclo. Nosotros somos un huésped intermediario accidental. Que cuando ingeremos estos huevos, pues se formarán estos quistes también en nuestras vísceras. Y de hecho, esto es una enfermedad que vamos viendo casos cada año. Sobre todo tenemos afectaciones hepáticas, pero tenemos casos más raros con afectación incluso cardíaca. Hemos tenido pacientes con hidatidosis vertebrales, y es algo que seguimos viendo. El hecho de que tenga una incubación de a veces de semanas o incluso años hace que detectemos infecciones que probablemente se produjeron 20, 30 años antes, en gente generalmente mayor, que dan la cara cuando se produce compresión, básicamente a nivel hepático, pues porque empiezan con colangitis, con dolores a nivel abdominal, etc. Gracias a la vigilancia y al control, desde los años 80 ha habido una gran disminución a nivel de España, y es verdad que la tendencia ha sido claramente a la baja, sobre todo pues gracias a la introducción de esparcización y profilaxis en los perros, control de las vísceras
los mataderos, eliminación correcta de los cadáveres en el campo, ¿no? Y sobre todo con mucha información y formación, tanto en la industria cárnica, veterinaria y en medicina humana. Otra que os quería comentar es la cisticercosis. Esta está causada también por otro helminto, la tenia sobre todo Solium en el caso del ciclo del cerdo. Ahí los cerdos son el huésped definitivo, ¿no? Y excretarán, por un lado, los huevos en las heces, que nosotros podemos ingerir y desarrollar también la cisticercosis. En este caso, la forma clínica más frecuente es la neurocisticercosis. Seguro que habéis visto noticias, porque tanto en cuanto va saliendo en periódicos, y, ¿no?, de que personas con gusanos en la cabeza que han acabado falleciendo, etcétera. Normalmente no son tan aparatosas como el tag que os pongo aquí, pero sí que es una causa común que seguimos viendo. Cada año tenemos casos de neurocisticercosis, sobre todo en pacientes provenientes de Latinoamérica, donde es la primera causa de epilepsia. O sea, que es una infección que sigue siendo muy frecuente. Cuando ingerimos nosotros los cisticercos en la carne, lo que se produce es la famosa solitaria, ¿vale?, que es el gusano a nivel intestinal. Y que gracias a los controles sanitarios en la industria animal y también mucho gracias a la mejora de las condiciones higiénicas, ahora ya no es tan frecuente tener el cerdo en el corral de casa, y por lo tanto el contacto con el hospedador definitivo es menos frecuente, pues los casos autóctonos, de hecho, yo no he visto ninguno. Otras enfermedades endémicas con posibilidad de reemergencia. Por un lado, os quería hablar de la leptospira. La leptospirosis es una enfermedad producida por una espiroqueta, que de hecho a nivel mundial es una de las zoonosis más frecuentes. Se considera reemergente a nivel mundial, muy en relación también a lo que hablábamos de los cambios climáticos, de los fenómenos cada vez más extremos, con inundaciones, etcétera. Y esto es porque la leptospira, el reservorio se encuentra sobre todo a nivel del riñón de los mamíferos. Los mamíferos orinan estas espiroquetas en el medio, y si se dan las condiciones tanto de humedad como de temperatura adecuadas, estas espiroquetas pueden estar ahí durante tiempo, y de ahí las podemos adquirir tanto nosotros como el resto de mamíferos. En humanos, sobre todo, se relaciona con actividades al aire libre, y lo que provocan es un cuadro bastante inespecífico inicialmente, de fiebre, malestar, etcétera, indistinguible de casi cualquier proceso viriásico, pero que cuando progresa sí que se produce un cuadro muy característico, es el síndrome de Weil, en que se da insuficiencia renal, daño hepático bastante grave, coagulopatía, y lo que más tememos y lo que es más difícil de controlar cuando se produce una hemorragia alveolar difusa, que ahí normalmente la mortalidad, ya estamos hablando de mortalidades muy altas, cercanas al 30%. Aquí en nuestro medio seguimos viendo casos autóctonos esporádicos. De hecho, este verano tuvimos el caso de un chico que vivía en situación de calle, que estaba viviendo en una estación de tren abandonada de la Renfe, en unos vagones. Que justo había habido esas lluvias que hubo en verano, y había ratas por la zona, etcétera, y pues cogió y tiene una leptospirosis aquí en Barcelona. Y sobre todo también vamos viendo algún caso importado. La fiebre Q es otra también de las infecciones que os quería comentar. La fiebre Q está producida por Coxiella burneti. Es una zoonosis también muy frecuente a nivel mundial. Y la característica principal de esta bacteria es que produce como unas pseudoesporas, que también son súper resistentes en el medio externo. Son resistentes a la desecación, pueden estar semanas, incluso meses en el ambiente, y después pueden actuar en el cuerpo cuando se infecta. Aquí los principales reservorios son el ganado bovino, ovino y caprino, pero puede afectar a otros mamíferos, tanto domésticos como salvajes. La enfermedad, sobre todo en nivel del ganado, lo que provoca son abortos. Estamos relacionados, ¿no? Es una de las causas del diagnóstico diferencial cuando tenemos abortos en ganado de este tipo. Y se puede transmitir al ser humano, pues, a través de estas esporas que quedan en el ambiente, con el consumo de productos contaminados, o incluso a través de vectores como las garrapatas, que también son capaces de transmitir la Coxiella burneti. A nivel humano, lo que tenemos es un periodo de incubación corto de 2-3 semanas, y en la fase aguda, sobre todo, lo que provoca es fiebre y neumonía. Es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos cuando tenemos una neumonía de características atípicas. Esta puede estar acompañada de hepatitis, y en mujeres embarazadas pues también es capaz de producir abortos y malformaciones en el feto.
Y lo que más tememos es cuando esto no se detecta en su momento, pues que es asintomática o paucisintomática y pasa a la fase crónica, en la que podemos tener cuadros de espondilitis, afectación de la columna, pero también cuadros de endocarditis. Y además son endocarditis normalmente muy agresivas, con mucha destrucción valvular que va a llevar al paciente a cirugía. Yo os hablo un poco de esta enfermedad porque no hace tanto, entre el año 2007-2010, hubo un gran brote de fiebre Q en Holanda. De hecho, a nivel clínico aprendimos muchísimo de ese brote porque se dieron muchísimos casos. Estamos hablando de más de 4.000 casos infectados durante un periodo de 2-3 años. Y un poco la reacción se presupuso que era porque justo hubo una primavera muy seca y muy ventosa, justo en Holanda, en esta zona, como veis en el mapa de la derecha, es la concentración de granjas de cabras, básicamente, y a la izquierda es la distribución de los casos de fiebre Q, pues que estos vientos que levantaron todas estas esporas, etcétera, lo que hicieron es provocar este gran brote. Como os digo, de ahí se aprendieron bastantes cosas y de hecho se tuvieron que implementar muchísimas medidas de todo tipo, ¿no?, para intentar paliar este brote. Entre ellas, pues medidas higiénicas como el manejo de las heces del ganado, el manejo también de los restos placentarios, la desparasitación. Se implementó una vacuna, no tenemos vacuna para humanos, pero sí que se implementó una vacunación a las cabras. Como veis en la zona esta azul, el circulito está azul que coge la zona, en esta zona se implementó la vacuna obligatoria en todo el ganado. Obviamente se sacrificaron muchísimas cabras con las pérdidas económicas que eso supuso. Se prohibieron las visitas, pues lo típico de la excursión del colegio y de personas a las granjas, todo esto quedó prohibido. Y se implementó un control estricto de la leche. Y a partir de ahí también la notificación se agilizó muchísimo porque la fiebre Q era una enfermedad. Ahora es de notificación obligatoria, pero en ese momento en Holanda, por ejemplo, no lo era. Y la otra de la que os quería hablar es la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad súper prevalente a nivel mundial. Estamos hablando de casi 1 millón de casos anuales, con una morbimortalidad nada despreciable de alrededor de 26.000, 50.000 defunciones. Y en España, más o menos, vamos teniendo entre 300 y 400 casos anuales. Es una enfermedad de declaración obligatoria. Que además se ha ido extendiendo, supongo, también por estos cambios climáticos y cambios de hábitat del vector a nivel de toda la península ibérica. Y mientras que antes era una enfermedad limitada sobre todo a la cuenca del Mediterráneo, ahora encontramos casos prácticamente en toda la península. El vector son sobre todo los flebotomos, ¿no?, y los huéspedes pueden ser todos los mamíferos. De hecho, en nuestro caso, que tenemos Leishmania infantum, el reservorio principal, bueno, el que se presupone como reservorio principal es el perro a nivel aquí sobre todo urbano, pero en otras regiones del mundo con otras especies de Leishmania, pues o es el propio hombre, como en el caso de Leishmania donovani, o son otras especies, pues, de osos perezosos, murciélagos y otros mamíferos. El cuadro clínico en medicina humana, lo que tenemos es dos cuadros bien diferenciados. Por un lado, la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral está producida básicamente por dos especies, Leishmania infantum en la zona del Mediterráneo y en América Latina, y Leishmania donovani en el este de África y en el subcontinente Índico, y lo que provoca es un cuadro de fiebre, de pancitopenia y de espleno y hepatomegalias, que si no se tratan, pues es mortal, y la mortalidad de esta enfermedad es muy importante. Y el otro cuadro es la leishmaniasis cutánea y mucocutánea. En nuestro caso lo que tenemos sobre todo son casos de leishmania infantum, que en general produce lesiones pequeñitas, ulcerosas, que muchas veces curan solas, pero sí que tenemos casos importados pues del norte de África del Oriente Próximo, en que otras especies como trópica o major producen pues lesiones mucho más llamativas, como la que veis aquí del brazo. Esto es una paciente que venía de Marruecos. Y en la zona de las Américas tenemos muchísimas especies, pero en el subgrupo de Leishmania viania tienen la característica de poder producir la famosa leishmaniasis mucocutánea. Aquí lo que se produce es como una reacción inflamatoria tardía, muchas veces incluso 10, 15 años después de la infección inicial. Y esta produce una destrucción brutal a nivel de cartílago, sobre todo del septo nasal, puede también afectar a nivel de laringe, incluso de paladar, con las deformaciones y comorbilidades que esto comporta. ¿Y la leishmaniasis por qué tiene también este aspecto como importante en nuestro medio? Ya no tanto por los pacientes inmunocompetentes habituales, sino por la inmunosupresión. De hecho, muy ligado a la aparición del VIH, España fue uno de los países que más publicó y que más
hablo de leishmaniasis porque veíamos muchísimos casos en nuestros pacientes, cuadros mucho más graves y además cuadros que recidivaban. Además, el VIH ahora más o menos lo tenemos bien controlado, tenemos buenos tratamientos para él, pero cada vez tenemos más pacientes trasplantados y vamos introduciendo cada vez más terapias inmunosupresoras, sobre todo los agentes biológicos y en concreto los anti-TNFs que están súper expandidos. Y en estos pacientes vemos formas atípicas, de hecho las fotografías de aquí abajo que veis es un mismo paciente y esto es rarísimo verlo en Leishmania infantum, tantas lesiones en tantos sitios y además tan agresivas, tan inflamatorias. Tenemos que tener menor respuesta al tratamiento y nos obliga a utilizar tratamientos a dosis más altas y casi siempre sistémicos. Y además se caracteriza por recidivas súper frecuentes. De hecho, en pacientes trasplantados VIH, lo frecuente es que no llegas a curarla. Y por lo tanto vas haciendo episodios de leishmaniasis visceral o incluso cutáneas, que vas haciendo tratamientos, que tienes que instaurar profilaxis secundarias con los ingresos, complicaciones, etcétera, que esto comporta. Y de hecho la leishmaniosis ya provocó un gran brote, ¿no? en 2009, entre 2009 y 2012 en Madrid, donde apenas había leishmania, pues en poco tiempo hubieron más de 200 casos en la zona sur de Madrid, debido a la construcción, ¿no?, alrededor de un gran parque que se hizo en la zona sur, en el que había muchísimos conejos y liebres que se vieron que eran un gran reservorio y que estaban cargados de leishmania y se dispararon los casos de forma exponencial. Además, pues aquí en Barcelona, es un artículo en el que Tomás también ha participado, es autor, que bueno, nos pone un poco en alerta y es la gran cantidad de leishmania que vemos en Barcelona. Se hizo un estudio, ¿no?, en las ratas de Barcelona y además en los flebotomos de las alcantarillas también de Barcelona, en el que detectaron, pues, las ratas creo que estaban alrededor del 50% y los flebotomos del 40% de infecciones de leishmania. Y no solo a nivel de vísceras, que no, que puedes dudar un poquito más de la capacidad de transmisión, sino a nivel de las orejas, había grandes concentraciones de leishmania, con el riesgo que esto supone, porque os podéis imaginar los millones de ratas que hay en las alcantarillas de Barcelona, por lo tanto estamos sobre, ¿no?, una plataforma que en cualquier momento pues se pueden ir disparando todos estos casos. Y de hecho, un poco la tendencia, la sensación que tenemos los clínicos es que vemos un aumento. No es un aumento explosivo, pero vamos teniendo cada vez más casos de leishmaniasis aquí en Barcelona. Y un poco en la línea de intentar controlar esto y compartir información, se creó la RENLESH. RENLESH es una plataforma a nivel nacional de toda España, impulsada desde el Carlos III, en el que por primera vez no todos los clínicos de casi todos los centros hospitalarios y también algunos de primaria estamos incluidos y vamos pues compartiendo información. Hasta ahora pues teníamos los reportes de casos puntuales de leishmania, reportes malísimos que básicamente son números de pacientes sin saber nada de ellos, ni la clínica, ni la respuesta, ni de qué estamos hablando. Y aquí la idea es que todos compartamos la información de nuestros pacientes y poder tener un cuadro, no una foto más real de lo que está pasando con la leishmania en nuestro país. Y finalmente, hablaros de enfermedades zoonóticas no clásicas emergentes. Los grandes grupos, obviamente las fiebres hemorrágicas, los virus respiratorios. Aquí no me voy a entretener mucho porque mis compañeros ya os han hablado y os hablarán después de ellas. Del virus del Nilo Occidental, lo que vos hemos comentado, ¿no? Es una enfermedad que ya se describió en los años 30, pero que a través de los flujos migratorios de las aves pues se ha ido expandiendo. Uno de los primeros grandes brotes en Occidente fue primero en Israel en los años 90 y después en los 2000 en Estados Unidos, donde en la ciudad de Nueva York se describieron miles de casos de West Nile. En Europa ha habido viendo brotes desde entonces y bueno, pues ha ido aumentando y ahora en España pues tenemos los casos que ha descrito mi compañera. Como decíamos, los pájaros son el reservorio. Los caballos en este caso pues actuarían más como centinela, ¿no?, y podrían ser una forma de señal y de hecho ya se utiliza para activar alertas. Y en el caso de los humanos es verdad que tenemos pocos síntomas y que en general pasan desapercibidas, pero sí que hay este 1% de encefalitis, algunas graves. Y una cosa pues a reflexionar es que yo creo que en medicina humana vamos siempre tarde en esto. Cuando se activan las alertas, cuando vemos un caso en un caballo,
En ese momento, igual esa semana, todo el mundo piensa en ellas, pero hay muchos pacientes con encefalitis. Yo trabajo, aparte de en tropicales, en infecciosas en general, llevo pacientes con encefalitis y a no ser que haya alguna noticia o alguna cosa que te recuerde, muchas veces ni pensamos en pedirlo. Y tenemos la prueba en el laboratorio, es decir, no es falta de acceso al diagnóstico, sino que no pensamos en ella. Y si desde la terciaria, nosotros que estamos como concienciados, no pensamos en ella, ya no te digo en primaria o en otros ámbitos. Por lo tanto, mucho trabajo hacer en ese sentido. La otra fiebre hemorrágica Crimea-Congo, esta enfermedad se describió también ya en la década de los 40 en Crimea y se aisló en Congo, de ahí el nombre. Geográficamente están muy lejanas una de otra. Se transmite básicamente por la picadura de la garrapata. En el caso de los humanos, la incubación pues esto, una semana, dos semanas. Y la clínica, otra vez, estamos hablando de casi un 80% de asintomáticos, con lo que esto supone, como nosotros como método de vigilancia, malos, y si no se hacen estrategias activas, difícilmente vamos a detectar muchos de estos casos. Cuando se da a la clínica, se da un cuadro muchas veces inespecífico de fiebre, que puede ir acompañado después de dolor abdominal, diarrea y en casos más graves de hemorragia. La letalidad es, una vez se produce la hemorragia, el paciente tiene que hospitalizarse. Estamos hablando de letalidades del 30%, por lo tanto, bastante alta. Y el riesgo ahí es que estos pacientes son contagiosos. Ya no necesitas el vector, sino que la transmisión puede producirse pues, con gotas, con fluidos, incluso con el aire. Y obviamente pues, la prevención tiene que pasar por un control, ¿no?, y una vigilancia y una estrategia One Health que vamos a escuchar posteriormente. Y el otro que quería traeros no son los virus respiratorios. No quería hablaros de COVID porque creo que todos estamos muy saturados del COVID y por lo tanto, aunque es un gran ejemplo, lo vamos a obviar un poco. Pero sí quería hablaros de la gripe aviar de alta patogenicidad, que esto desde un punto de vista médico somos poco conscientes o no estamos muy sensibilizados con ella, pero viéndolo, las últimas noticias de estos últimos dos años, 2022 y 2023, en que ha habido una expansión brutal de esta enfermedad a nivel mundial, ¿no?, llegando a muchas zonas de América en las que previamente apenas había habido casos, provocando pues miles de muertes en aves, tanto marinas como terrestres, y también en mamíferos, provocando cuadros de afectación neurológica. Sobre todo hubo en Perú, por ejemplo, muerte de muchos leones marinos, o sea, de miles de leones marinos este año pasado. En Europa, sí que se han ido detectando casos este último año, básicamente en Polonia y en Italia, en pequeños mamíferos. Y de momento, abajo tenéis la gráfica de afectación en humanos, que está aquí, de aquí abajo. De momento, este gran brote no se ha traducido en mucha afectación, pero es una enfermedad que sabemos que puede afectar al ser humano y que puede ser potencialmente mortal. Y lo que hablaba de los virus respiratorios son importantes porque tienen una alta transmisibilidad, es fácil contagiarse y por lo tanto la potencial transmisión, todos somos muy conscientes de ella con el COVID. De hecho, ya en el SARS-CoV-1 que se describió en el año 2002-2003, ¿no?, se sacaron grandes conclusiones, la OMS, de la importancia del mecanismo regulador, de la colaboración internacional, de los sistemas de vigilancia, todo muy bonito, pero llega el COVID, el SARS-CoV-2 y todo queda en papel mojado y volvemos a repetir la misma historia y de forma mucho más exponencial. Hablaros un poco del sistema, ¿no?, de cosas que se hacen bien, creo, aquí, que es el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias de aquí de Cataluña, en el que tenemos datos reales de infecciones respiratorias a nivel de hospitalaria y de comunitaria. En todos los hospitales participamos con un sistema de centinela, de muestras respiratorias. Cada semana se van publicando un poco qué es lo que va circulando. Esto obviamente pues facilita detectar nuevas variantes, detectar pues virus que estén aumentando o bajando y por lo tanto poder reaccionar de una forma mucho más eficaz y rápida. Y no podía hablar de las resistencias antibióticas. Esto muchas veces no lo tenemos en la mente, ¿no?, cuando hablamos de enfermedades emergentes, porque parece que si no hablas de virus no hablas de nada. Pero las resistencias antibióticas es un problema súper importante en el que le vamos mal en la carrera contra las bacterias. La verdad es que la industria farmacéutica está invirtiendo bastante dinero en este tema, pero vamos lentos. O sea, el desarrollo de nuevos antibióticos es súper lento y, en cambio, la capacidad de las bacterias para volverse resistentes cada vez es más rápido. Aquí un poco como cambio hasta ahora, el mapa que os traigo aquí es de Klebsiella neumonía resistente a carbapenems. Ya no estamos hablando de resistencias a cefalosporinas de tercera, sino de resistencias a carbapenems. Esto es un problema ya real, que tenemos cada día casos en los hospitales, incluso ya en primaria.
Y esto supone un reto porque aquí ya estamos hablando de dos, tres, cuatro máximo opciones terapéuticas, con lo que esto supone. Y como generalmente siempre tiramos piedras, ¿no?, sobre el uso de antibióticos en veterinaria y que por culpa del mal uso en veterinaria nosotros, ¿no?, tenemos más resistencias, aquí os traigo un artículo que publicó, que lideró Laila Darwitz, una veterinaria de aquí de la Autónoma de Barcelona, en el que se muestra la gran prevalencia que ya tenemos en fauna salvaje en Cataluña de carbapenemasas. Y eso obviamente no es debido al uso de antibióticos por parte de veterinaria, porque están restringidísimos, el uso de estos, y por lo tanto traduce un mal uso humano, un contagio del humano hacia el mundo animal. Y esto obviamente va a suponer problemas de control de estas bacterias, pero también problemas que vais a encontrar, ¿no?, desde la veterinaria, pues en la consulta con animales domésticos, etcétera, que cada vez vamos a tener infecciones más difíciles de tratar y van a suponer un problema. Y de ahí también quería traerlos del Plan Nacional Resistencia a Antibióticos, que es una iniciativa que hace unos años que se puso en marcha a nivel estatal, en la que participa tanto la industria cárnica, la agroalimentaria, veterinarios, médicos y epidemiólogos y salud pública, ¿no?, para controlar y monitorizar todas estas resistencias a nivel estatal. Se publican datos anuales de resistencias de una serie de bacterias que utilizamos como centinelas. Y esto obviamente es una iniciativa a aplaudir y que nos va a ayudar y que probablemente vamos a sacar cosas buenas. Y en definitiva, estrategias de One Health no tienen que quedar como un título bonito en el que poner una presentación. Creo que en los últimos años todo el mundo ha utilizado el One Health para decorar presentaciones y porque parece mejor, pero tenemos que creérnoslo, tenemos que participar en iniciativas conjuntas. Ya no solo de estrategias de prevención, etcétera, sino en educación, en formación, en charlas. Yo poco a poco me he ido, por mi trabajo, porque me dedico a la salud internacional, pues tenemos muy presentes las zoonosis, pero compañeros no tienen ni idea, tenemos una formación bajísima de lo que pasa en veterinaria, por ejemplo. No tenemos datos, no hay charlas apenas que compartamos veterinarios y médicos, y eso tiene que cambiar si queremos realmente actuar, ¿no?, y atajar este problema. Y aquí para tirarme un poco la medalla, nuestro grupo, vamos a empezar un estudio One Health sobre enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas para nosotros no supone un problema porque no tenemos el vector y por lo tanto no es una enfermedad que podamos introducir aquí en Europa, pero es una enfermedad muy prevalente en América Latina que afecta entre 6 y 8 millones de personas, con una mortalidad muy alta. De hecho, es la primera causa de trasplante cardíaco en América Latina, o sea que a broma. Vamos a empezar ahora a finales de noviembre este proyecto en Brasil. En muchas regiones de Brasil, al eliminarse el vector principal, que es el triatoma infestans, se han dado muchas zonas como libres de circulación y libres de que siga habiendo nuevos casos de Chagas. La sensación cuando estás allí, cuando ves pacientes, ves niños con enfermedad de Chagas, ves que sus padres no son positivos y por lo tanto no hay transmisión vertical, es evidente de que sigue habiendo transmisión. Y un poco para poner, ¿no?, sobre papel todo esto, pues vamos a iniciar un proyecto en el que vamos a cribar todo un pueblo-ciudad de 4.000 habitantes en el norte de Minas Gerais, que es este estado que veis aquí en rojo, en el que se van a hacer un cribado de toda la población. A aquellos individuos positivos se va a hacer después un estudio de vectores tanto a nivel de sus casas como del peridomicilio y se van a analizar también animales domésticos y animales salvajes de la región. Todo esto, conjunto con salud pública de la región, con las autoridades del municipio y con veterinarios de la zona. Con esto lo que pretendemos es crear este mapa y ver realmente si esa transmisión existe, qué cepas son los que van circulando, cómo lo hace, quiénes son los principales reservorios, porque sin esa información es imposible después actuar. Podemos eliminar el vector y hacer campañas de fumigación, pero igual se nos escapan otros vectores que son más competentes de lo que pensábamos, o tenemos reservorios en otros animales que estábamos como desechando. Por lo tanto, todo eso nos aportará mucha información. Y ya para acabar, como conclusiones,
Yo creo que una de las cosas más importantes es que la vigilancia epidemiológica es esencial. O sea, necesitamos saber lo que pasa y estar continuamente, no hay activamente vigilando para poder detectar las cosas a tiempo. Es imprescindible la colaboración a todos los niveles, tanto a nivel supranacional como a nivel nacional como a nivel local. Hay que no centrarnos mucho en la prevención y es la base de muchas veces de la salud, ¿no? Siempre tenemos grandes proyectos y cosas que ya actúan en un paso más al final y que probablemente son menos rentables. Nos olvidamos muchas veces de la promoción de la salud y de la educación de los profesionales y de la ciudadanía. Los programas de control vectorial es evidente que son esenciales. Yo aquí no me he centrado en los arbovirus, porque en realidad bueno, son zoonosis parcial, pero es importantísimo el control vectorial. Y finalmente, lo que os comentaba antes, hay que hacer una apuesta por un abordaje One Health real, ¿no? No poner el titulito en la charla, sino hacer proyectos, colaboraciones que incluyan pues, a todos los agentes involucrados en este tema. Y nada, esto era todo. Muchas gracias por vuestra atención y aquí tenéis el correo pues, si alguien quiere pues, alguna duda, alguna cosa. Gracias. Arantxa Portillo, ella es jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro. La jefa del ¿no? laboratorio. Solo, ¿eh? El departamento es mucho más. Bueno, dejámoslo así. Del Centro de Rickettsios y enfermedades transmitidas por artrópodes vectores. One Health en Logroño. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Lo primero, daros las gracias por invitarme a esta jornada, a Tomás, a los miembros del Colegio de Veterinarios, a los organizadores y más en este día que celebramos la jornada del Día Mundial de One Health, ¿no? Es un placer estar aquí e intentar compartir un poco pues, las experiencias de lo que tenemos. Nosotros, estamos en Logroño, me ha faltado igual en la diapositiva final lo podéis ver, estamos en un centro de investigación que está justo enfrente de lo que es el hospital. Entonces sí que nuestro grupo es multidisciplinar y trabajamos pues, en estrecha colaboración con los médicos, formando parte desde el laboratorio, pues biólogos, veterinarios, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, bioinformáticos, químicos, o sea, una mezcla un poco... Variada, que es lo que la unión hace la fuerza. Y entonces, lo primero de todo, deciros que estamos en un mundo globalizado, estamos sometidos a continuos cambios, ¿no? Pues uno de los cambios que tengo que mencionar aquí es que en esta charla estaba invitado el doctor José Antonio Teo, él sí que es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y nuestro laboratorio está adscrito a ese departamento. ¿Vale? Entonces trabajamos en colaboración. Él está en estos momentos asistiendo al Congreso de Enfermedades Cardiovasculares, moderando una mesa y tenía un compromiso previo cuando le invitaron a venir aquí. Es por eso que estoy yo aquí. Y sin más, pues bueno, me habéis invitado a hablar de la fiebre hemorrágica de Crimea Congo. Hasta ahora hemos visto pues un poco lo que es el sentido del One Health, ¿no? De trabajar en común, los efectos del cambio climático, han hablado de mosquitos, de otras zoonosis de importancia humana. Y bueno, ya sabéis que la fiebre hemorrágica de Crimea Congo es la arbovirosis transmitida por garrapatas más distribuida en todo el mundo, en los continentes de África, Asia y Europa. En los próximos minutos pues os hablaré un poco de lo que son las características de esta enfermedad, un poco del virus, y dando también las nociones generales de lo que son las garrapatas y la realidad de lo que nos ha tocado vivir en nuestro país y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale?
Bueno, este virus, que lleva el mismo nombre que la enfermedad, es transmitido por picadura de garrapatas y también se transmite en ambientes laborales, ya se ha mencionado anteriormente por mis compañeros, bien sea en contacto con animales infectados, sobre todo matarifes, gente que desolla animales, o también en el entorno sanitario, pues han dado brotes de tipo nosocomial. La infección vertical también se ha documentado, así como la infección sexual. Y en los últimos años sí que se ha observado una incidencia de casos. No sabemos exactamente si es por una mayor concienciación del personal sanitario, porque hay mejores herramientas diagnósticas, o realmente porque sí que está aumentando un poco la prevalencia y la incidencia del vector en los últimos tiempos. También sabréis que era una enfermedad considerada como prioritaria por la OMS hace años. Ha habido varias actualizaciones y esta es la última, sacaron creo que en 2023, donde se considera una enfermedad que hay que vigilar especialmente. Por los estudios serológicos previos sabemos que la mayoría de los pacientes, como ya se ha comentado también, la mayoría de las personas son asintomáticas y solamente uno de cada cuatro o cinco pacientes van a desarrollar clínica. El cuadro clínico es muy incierto y va desde casos asintomáticos hasta casos más leves, infecciones fatales, infecciones severas, perdón, cuando hay fiebres hemorrágicas que pueden tener un desenlace fatal. El curso clínico es bien conocido, se ha descrito, porque además ha habido casos en España en el que se realizó la autopsia, con lo cual eso ha permitido también tener una descripción detallada de todo. Se conocen las manifestaciones clínicas, se conocen también los parámetros del laboratorio. Y pues hablando un poco de las características generales del virus, pues deciros que el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es un virus esférico, con envoltura de unos 80 a 100 nanómetros y que tiene tres segmentos. Es un virus ARN, monocatenario, con polaridad negativa, y esos tres segmentos, que se denominan por sus siglas en inglés L, M y S, grande, mediano y pequeño, van a codificar pues la ARN polimerasa, las glicoproteínas de superficie y la nucleoproteína. En función de los estudios genéticos, filogenéticos, también se han dividido en linajes, clados o grupos genéticos diferentes. La mayoría de los estudios se han centrado en el segmento S, pero hay algunos que incorporan el segmento M y S e incluso los tres, ¿vale? Entonces hay cierta discrepancia entre 7, 6, pero bueno, hay diferencias entre ellos. También deciros que es un agente considerado como posible agente bioterrorista, pues por su letalidad, porque tiene capacidad de transmitirse entre humanos, porque el tratamiento pues es más o menos de soporte, no hay una vacuna eficaz a día de hoy, por lo que es un agente de clase C de tipo 4 de guerra biológica. Otra característica que también va a influir mucho en su distribución es que tiene una alta variabilidad genética. Al ser un virus segmentado, pues esos segmentos pueden reordenarse, recombinarse entre ellos y además reordenarse, haciendo que el virus evolucione muy rápidamente, ¿no? Con los problemas diagnósticos que esto puede llevar consigo. Como características generales, pues bueno, es deciros que el virus vive en un ciclo natural, enzootico, que afecta a animales silvestres, al ganado, a las aves, por supuesto a las garrapatas. Se ha aislado de más de 30 especies de garrapatas diferentes, duras y blandas en el mundo. Y los reservorios y vectores son garrapatas duras del género Yaloma, como ya nos ha comentado Pau. Existe transmisión transestadial, transovárica y también transmisión sexual durante la cópula del macho a la hembra. Aquí os presento al vector principal. Los yalomas son los únicos vectores reconocidos y su distribución pues coincide con la distribución de casos de fiebre hemorrágica. Este es un esquema del ciclo biológico donde también os puedo mencionar el fenómeno del co-feeding. Esto significa que las garrapatas, cuando están próximas unas a otras, es posible que se transmitan los agentes infecciosos, incluso en ausencia de viremia del hospedador, ¿de acuerdo? Entre ellas, al estar chupando sangre, intercambian ahí sus fluidos y puede haber transmisión. Los estadios, ya sabéis que pasan por varios estadios. Los estadios inmaduros se alimentan sobre vertebrados pequeños y los estadios adultos ya se alimentan sobre mamíferos grandes y ocasionalmente pueden picar al hombre. El hombre es siempre un hospedador accidental en este ciclo. ¿Ay? ¿Se me ha ido para atrás? ¿Por qué? No sé por qué. No sé qué he hecho. Perdón. Estábamos aquí.
transmisión por la picadura. Como os he dicho, pues eso, los mamíferos y las aves actúan como amplificadores de la infección, actúan amplificando la infección y a su vez amplificando porque permiten que las garrapatas adultas se alimenten, ¿no? Amplificadores de garrapatas también. Las aves también son muy importantes porque pueden dispersar el virus al transportar garrapatas infectadas durante largas distancias, sobre todo en los estadios inmaduros. Claro, esto es debido al tamaño de las aves, pues llevan generalmente estadios de larvas o ninfas. Y los humanos son los únicos huéspedes que pueden enfermar. Y así, como nociones generales de garrapatas, pues deciros, ya sabéis que las garrapatas viven en hábitats muy diversos, desde la montaña hasta el valle y las costas, pues en nuestro medio pueden vivir desde el nivel del mar hasta unos 2.000 metros, y el grado tanto de humedad como de altitud, latitud, vegetación, fauna y flora van a condicionar la presencia de los diferentes géneros y especies de garrapatas. Para que haya garrapatas es necesario que haya muchos hospedadores. ¿Vale? El tipo y el número de animales van a condicionar la diversidad y la cantidad de garrapatas. Hay garrapatas que tienen cierta especificidad por alimentarse sobre algunos huéspedes y hay otras pues más generalistas que no hacen ascos prácticamente a nada y son capaces de alimentarse incluso en reptiles. Aquí veis el ejemplo de las garrapatas, ahí tenéis varias alimentándose. Y nosotros ya conocíamos desde hacía años el papel, la importancia que tienen las aves en la diseminación, como factores de diseminación de tanto de bacterias como de virus. De hecho, habíamos documentado ya pues, la presencia de rickettsia, borrelia, anaplasma, y antes de detectar el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, en garrapatas recogidas de aves. Parte de estos estudios dieron lugar a una tesis doctoral que codirigimos entre José Antonio y yo. Y aquí, viendo un poco el ciclo general de las garrapatas duras en función de la especie, pasan siempre por tres fases, larva, ninfa y adulto, y se alimentan según especie sobre uno, dos o tres hospedadores, en un ciclo que dura entre uno y tres años y en el que el ser humano puede ser un hospedador accidental si se mete dentro de una zona que está altamente infestada por garrapatas. Al picar a humanos, las garrapatas son capaces de transmitir un montón de enfermedades. Pero las garrapatas pueden transmitir enfermedad por diferentes mecanismos patogénicos. Uno de ellos es la pérdida de sangre, que no debemos olvidar en el ámbito veterinario. Nos referimos sobre todo a animales que pueden estar parasitados por cientos de garrapatas, con la pérdida de sangre consiguiente, la falta de engorde y los problemas económicos que esto puede traer. Pero hoy nos vamos a centrar especialmente en la inoculación de microorganismos, aunque también las garrapatas pueden inocular toxinas, dando lugar a una parálisis flácida, con síntomas pues, similares a los de un accidente cardiovascular, con la diferencia de que al retirar la garrapata, esos síntomas desaparecen. ¿Vale? También pueden ocasionar reacciones de alergia o de hipersensibilidad. No sé si habéis oído hablar del síndrome del alfagal relacionado con la exposición a picaduras de garrapatas, que en un momento dado puede estar relacionado con una alergia a carnes rojas, una alergia de tipo cantardia. Esta es otra de las manifestaciones emergentes, digamos, ¿no? Que están apareciendo ahora y que se están estudiando. Y también puede producirse el traumatismo en la zona local de la picadura con la posible sobreinfección pues por bacterias de la piel. Ya sabéis que las garrapatas al picar, la picadura es diferente al mosquito. Cuando te pica un mosquito lo notas y puedes matarlo incluso cuando te está picando, ¿no? Pero la garrapata tiene unas moléculas anestésicas y antihemostáticas que hace que no nos enteremos de la inoculación de esos agentes infecciosos. Como os he dicho, pues transmiten multitud de virus, bacterias, protozoos e incluso nematodos. Ya sabéis que en España tenemos una alta diversidad de bosques y de vegetación. Además hay diferentes áreas pluviométricas, desde zonas más secas hasta zonas más lluviosas. Creo que últimamente vamos a tener que cambiar este mapa porque esto está ya cambiando globalmente. Y en cuanto a la fauna, pues somos, yo creo que junto con Italia, uno de los países con mayor biodiversidad, ¿no? En toda Europa.
Esto hace que somos también paso obligado de rutas de las aves migratorias, que hace que estemos expuestos a otros ejemplares de garrapatas exóticos, por decirlo así, ¿no? Que pueden venirnos en un momento dado. Y hace que tengamos un gran número de garrapatas duras presentes en España. Más de 30 especies. Y pues aquí os presento los principales géneros, ¿no? Que todos ellos son capaces de picar humanos. Ixodes, Dermacentor, Yaloma, Ripicephalus y Hemaphysalis. Esos serían los 5 géneros antropofílicos principales. Y más o menos hay unas 26 especies diferentes capaces de picar al hombre. Hablo siempre de garrapatas duras, ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, unos ejemplares de Ixodes ricinus sobre la hierba. Ellas lo que hacen es acostumbran a estar en la vegetación esperando a que llegue una presa para alimentarse sobre ella. Aquí las veis con el primer par de patas extendido. Eso significa que están esperando para alimentarse. Otro ejemplar de Ripicephalus, que lo podemos encontrar en la vegetación y también lo podemos encontrar cerca de su hospedador preferido, porque estas garrapatas se conocen como la garrapata marrón del perro y a veces viven pues en oquedades, en grietas. Ya veis ahí la foto al lado de la caseta del perro. Aquí os presento un Dermacentor, que es una garrapata que a simple vista puede identificarse muy bien porque es más ornamentada que las demás. También podéis encontrarla en la vegetación a la espera, Hemaphysalis. Pero pues cuando uno va paseando por el campo, salvo que tenga muy buena vista o ponga mucha atención en ello, parece que va paseando solo, pero en realidad no estamos solos. Las garrapatas están ahí acechando. Aquí veis un ejemplo de Yaloma, que es una garrapata pues mucho más garrapata cazadora, la llaman, ¿no? Mucho más activa. Este vídeo está tomado por Carlos Pradera, que es de una empresa de control de plagas de aquí de Barcelona, y Tomás estaba también el día de la grabación. Ya veis que el Yaloma no espera, sino que él se mueve. Ya veréis, porque es impresionante. No para, son capaces de recorrer hasta 400 metros. Es una garrapata muy nerviosa, que no... Sí, te persigue. O sea. Y va directa, ya veréis. Ya ha llegado. ¿Veis? Tiene un comportamiento pues muy nervioso, diferente al de otras que se quedan más en actitud de espera. Ha tenido paciencia, ¿eh? Y ahí está. Bueno, cuando en nuestro grupo se empezaron a estudiar las enfermedades transmitidas por garrapatas, José Antonio Teo fue el primero, el alma mater del grupo, en España solamente se conocían dos, que eran la fiebre botonosa o fiebre santemática mediterránea, causada por Rickettsia conori, y la babesiosis, causada por Babesia, que como sabéis es un protozoo. Este era el panorama en 2009, pues no sé si había 12 o 14 enfermedades. Pues la enfermedad de Lyme, la parálisis provocada por garrapatas, que os he dicho antes, la tularemia por Francisella, de Bonneltíbola, que es otra enfermedad que se descubrió por nuestro grupo, anaplasmosis humana, de la que también describimos los primeros casos confirmados, infección por Rickettsia monacensis, Rickettsia sibirica mongolitimonae, y la lista pues va aumentando. ¿Cuál era el panorama en el año 2006? Pues bueno, si hablamos ya de la emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, en esos años ya conocíamos y sabíamos que el vector y reservorio, la garrapata Yaloma, estaba presente y que había un número creciente de picaduras. ¿Por qué? Pues porque desde la consulta se observaba un aumento de personas picadas por Yalomas marginatum en La Rioja, algo que no era habitual en los años anteriores. Como os he dicho, Yaloma es el único vector reconocido y la distribución de casos de Crimea-Congo coincide con la distribución del vector.
Estas son las especies de yaloma que se han descrito en España. Os he puesto en negrita yaloma lusitanicum y yaloma marginatum porque son las que tienen carácter antropofílico, las que pican a humanos. Y en el año 2006, pues el mapa estaba pintado más o menos así, ¿no? Estas eran las distribuciones, en azul yaloma marginatum, que lo tenéis arriba, y yaloma lusitanicum, pues las rayas verdes. Como os he dicho, pues es la arbovirosis transmitida por garrapatas más distribuida, más ampliamente distribuida en el mundo, y cuando empezamos a estudiarla nosotros, pues estaba descrita ya en 30 países. Ahí tenéis el mapa con los casos autóctonos y la presencia del virus solamente en garrapatas o en ganado por estudios serológicos. ¿Cuál era la situación de España en estos años? Pues bueno, sabíamos que el vector o vectores estaban distribuidos, habíamos observado desde el ámbito asistencial que había un amplio número creciente de picaduras humanas por yalomas marginatum y pues había casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en países europeos del Mediterráneo Oriental y de la antigua Unión Soviética. Entonces nos hicimos esta pregunta, ¿por qué no se diagnosticaban casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España? Y pues nos lanzamos a un proyecto de investigación que fue financiado por el Ministerio, un proyecto del Carlos III, para investigar la presencia del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, el virus TBE, y del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en garrapatas duras, ixódidos, en la comunidad autónoma de La Rioja. Ahí veis las garrapatas en el ganado, nos pusimos a recogerlas, estaban... Los animales estaban muy, muy parasitados, recogida de garrapatas, y también en las aves. Contactamos con anilladores, ornitólogos, al final el carácter One Health es compartir y intentar pues, buscar contactos, tener amigos hasta en el infierno, como se suele decir, ¿no? Buscar contactos por todos los sitios que te faciliten un poco el trabajo y que entre todos podamos avanzar. Y bueno, pues empezamos este primer estudio para analizar la presencia del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en garrapatas del género yaloma y recogimos pues 12 larvas y 21 ninfas de yaloma marginatum de aves de La Rioja que se procesaron de manera individual y 440 ejemplares adultos de yaloma marginatum recogidas de vacas, estas las procesábamos por lotes, y 117 adultos de yaloma lusitanicum recogidos de ciervos en Cáceres que también procesamos por lotes. Tuvimos la posibilidad de analizar estos ejemplares que nos brindaron un veterinario de la zona y empezamos el estudio. En total pues recogimos 590 ejemplares de yaloma de las dos zonas, La Rioja y Cáceres. Este era el panorama y lo buscamos y en 2010 pues lo encontramos. En lugar, la primera detección del virus en Europa Occidental. En garrapatas de yaloma lusitanicum retiradas de ciervos en Extremadura, en Cáceres. Esto fue publicado en un artículo en el Emerging en el año 2012, aunque las muestras habían sido recogidas en 2010. Al estudiar genéticamente las secuencias del virus, vimos que eran secuencias similares a otras que se habían amplificado en zonas de Mauritania y Senegal y diferentes a las secuencias del virus europeo. Se ha dicho que el virus estaba ampliamente distribuido también por Europa del Este, pero las secuencias parecían diferentes y se creía que eran similares pues, a cepas africanas. Y nos planteamos dudas, nos surgieron dudas. ¿Había estado el virus circulando siempre en España? Bueno, podía ser. Ya os he dicho que el ciclo es enzootico, pasa de manera silente en los animales, el hombre es el único que puede sufrir sintomatología, con lo cual era un poco raro porque no se habían diagnosticado casos. Puede ser que nadie hubiese pensado en ello, claro. ¿Y qué otras fuentes de llegada a la península podíamos tener? Pues bueno, el comercio de ganado, principio... Podía ser una fuente, las aves migratorias, otros viajes, mascotas, todo podía ser, ¿no? Y
Pues bueno, nosotros ya os he comentado antes que sabíamos, conocíamos que las aves tenían un papel muy importante en la dispersión de garrapatas infectadas con diferentes agentes, ¿no? Ya desde el año 2009 llevábamos estudiando las garrapatas y bueno, lanzamos la hipótesis de la posible llegada del virus por medio de aves migratorias. Como hay que tener amigos hasta en el infierno, contactamos con anilladores de la sociedad Aranzadi que casualmente iban a hacer un viaje a Marruecos para anillar aves allí, lo que nos permitió pues, tener material de 21 aves parasitadas de 5 especies diferentes de una zona de Zuala, del norte de Marruecos, en abril del 2011. Ahí tenéis las especies, pues colirrojo real, alzacola rojizo, zarcero opaco, carricero común y zarcero bereber. Son todas especies migratorias desde Sudáfrica hacia el norte. Y recogimos pues larvas y ninfas, ejemplares de larvas y ninfas de Yaloma marginatum. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que detectamos el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en estas garrapatas que se habían recogido de aves migratorias de Marruecos y vimos que las secuencias eran similares a las secuencias que se habían detectado previamente en Cáceres, con lo cual pues podía ser que la hipótesis hubiese funcionado. Y así, en el año pues, 2013, se había cambiado el mapa con respecto al que habíamos visto antes, ¿no? Ya veis que estaban en azul, pues, España y también Marruecos. Por supuesto, continuamos ante este hallazgo, continuamos investigando. Ahí veis pues, una compañera recogiendo garrapatas sobre la vegetación. Se recogen pues, con una felpa blanca de más o menos un metro por un metro y se pasa por el método de bandeo sobre la vegetación. Y pues así recogimos, tanto de vacas como de aves y de algunas ovejas, pues unos cuantos ejemplares de Yaloma marginatum y Lusitanicum y también garrapatas que habían picado a personas y que habíamos recibido en nuestro centro. Ahí veis un poco la distribución. Yaloma marginatum, pues 1400, casi 1.500 ejemplares y Yaloma lusitanicum, pues aproximadamente 700 y más o menos de unas 19 provincias. ¿Qué ocurrió? Pues en este caso no detectamos el virus, todas las muestras fueron negativas. Además, también se realizó un estudio serológico de anticuerpos frente al virus en personas de riesgo. ¿Quiénes eran personas de riesgo? Pues bueno, personas cercanas al área donde se había detectado el primer caso y también pacientes que recibíamos en nuestro centro, porque en el laboratorio hacemos de centro de referencia y nos mandan muestras no solamente de nuestro hospital, sino de otros hospitales de enfermedades relacionadas con garrapatas. Tampoco detectamos anticuerpos de tipo IgG en ninguna de estas muestras y esto fue gracias a este proyecto de investigación, continuación del anterior, también del Ministerio, del Carlos III, del año 2012. Bueno, estos hallazgos fueron publicados en este capítulo de libro, que si queréis podéis consultar, y en estos dos artículos, en el TIC Antibody Diseases y en el Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, donde se hablaba un poco pues, de los análisis moleculares de los yalomas y también de los ensayos serológicos que habíamos realizado. ¿Y qué pasó? Pues bueno, llegó agosto de 2016 y estos dos médicos, Patricia Muñoz y José Ramón Arribas, pues contactaron con el doctor Oteo el 30 de agosto de 2016 porque habían visto un paciente que recientemente había fallecido, que parecía que le había picado una garrapata en la zona de Ávila y que había sido trasladado de un hospital a otro y estaban viendo que una de las enfermeras que le había cuidado en el hospital de Vallecas estaba presentando síntomas similares. Llamaron a José Antonio para ver si era posible que pudiese tratarse de un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y en efecto José Antonio les dijo, sí, hay que activar el protocolo de vigilancia. En este caso, pues ¿qué pasó? Pues que la gente hubiese estado predispuesta ya y le sonase la circulación del virus porque estaba presente en garrapatas en España, pudo evitar una crisis de salud. Habíamos tenido pues la alerta previa del ébola,
Entonces había mucho miedo, pero era una posibilidad real que había que contemplar. Si eso hubiese pasado por alto y se hubiese quedado ahí, quién sabe si hubiese podido afectarse pues, más número de personas, ¿no? Al día siguiente salió esta nota de prensa en la que se confirmaban pues, los dos primeros casos en España de fiebre hemorrágica de Crimea Congo. El paciente índice falleció, pero la enfermera pudo recuperarse bien. Las noticias pues, en primera plana mostraron los casos y se extendió rápidamente pues, la enfermedad que más rápido se propaga, ¿no? Que es el miedo. Septiembre de 2016. Y este era el panorama que teníamos. 2009-10, presencia del vector, reservorio y creciente número de picaduras. Primera detección del virus en el año 2010, que se publica en el 12. Y en 2016, los primeros casos de enfermedad, aunque luego retrospectivamente buscando, se ha visto que al menos en 2013 hubo un caso similar, que curiosamente se pudo obtener. Perdón, pero esto no es mío. Un caso retrospectivo que además se encontró pues gracias a las redes sociales, ¿no? Al dar a conocer la enfermedad, pues creo que una paciente que se había recuperado de algo y que pensaba que podía tener manifestaciones similares, pues bueno, recuperaron sus muestras que estaban congeladas en el hospital y al final se pudo llegar al diagnóstico. En muchos casos, en las enfermedades transmitidas por garrapatas, pues aunque se llegue a curar al paciente, el agente causal queda sin filiar. O sea, ahí hay muchos interrogantes porque muchas veces las manifestaciones son inespecíficas o no se puede llegar a la gente porque no se conoce. Entonces, es muy importante esa búsqueda también activa y tener la mente abierta a que, pues ¿por qué no probamos esto, ¿no? Con todos estos datos pues se elaboró un informe de situación y evaluación del riesgo, se continuó el estudio, ya por parte del ministerio se hizo una recogida amplia de garrapatas, pues casi 10.000 garrapatas que se recogieron y se estudiaron sobre ganado y otros animales silvestres en 11 regiones ganaderas cercanas al primer caso, al caso índice de Ávila, entre septiembre y febrero de 2017. Ahí tenéis un poco el mapa de todos los dos municipios. En rosa, pues al menos un municipio positivo. Y muestras positivas en una sola finca en años previos. Es el punto inicial donde se había detectado. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, ninguno de los grupos recogidos sobre ganado doméstico fue positivo, pero sobre animales silvestres, 128 lotes en 7 de 11 áreas estudiadas eran positivas. La única especie con capacidad vectorial que había sido positiva, en la que se había detectado el virus, eran ejemplares de Yalomama lusitanicum recogidos sobre ciervos. De nuevo, el mismo hallazgo anterior que habíamos descrito. Posteriormente se han hecho estudios del genoma del virus y de la prevalencia en garrapatas, que seguían mostrando pues, que el virus estaba presente y que se relacionaba con este genotipo 3, con las cepas africanas, pero que también había cierta divergencia genética, había variantes. Y según los estudios, pues parece que el virus estaba aquí antes de lo que se pensaba, ¿no? Podía llevar, se estimaba que un tiempo de unos 50 años por aquí de manera silente, ¿no? Se continuaron haciendo estudios, pues más de 12.000 garrapatas en 4.500 lotes y se detectó en 135 lotes de ellos. Y aquí ya aparecieron secuencias pues, de genotipos diferentes, el genotipo 1, el genotipo 3 y el genotipo 4. Seguíamos detectando el virus fundamentalmente en ejemplares de Yalomama lusitanicum recogidos sobre ciervo. También había estudios con evidencias serológicas de la infección en pacientes que presentaron fiebre. Este es un estudio de compañeros de Salamanca en colaboración con Carlos III. Y estudios moleculares que descubrieron la presencia del genotipo 5. Esto era un genotipo diferente al de las cepas africanas que se habían descrito con anterioridad. Y bueno, como os he dicho, es un virus segmentado que presenta alta variabilidad y así iba apareciendo el panorama, ¿no? Habíamos descrito ya los primeros casos de enfermedad, se había visto una mayor distribución, hay una evidencia de la circulación silente del virus desde hace
casi 50 años, y se describen variantes tanto en garrapatas como en humanos mediante un goteo de casos. ¿Qué ocurre en el año 2023? Pues que ya llevamos 12 casos descritos, 12 casos notificados. Este año yo creo que no se han notificado casos, pero de estos 12, 4 de ellos han tenido un desenlace fatal. Este fue el último caso en la zona del Bierzo, de un agente de Seprona que murió por picadura de garrapatas. Al principio sospechaban de una intoxicación porque había estado sulfatando en la zona del Bierzo y parece ser que le picó un ejemplar de hielo. Aquí veis la prevalencia en garrapatas del virus. Pues bueno, los resultados, pues en rojo están las garrapatas positivas, ya veis que hay muchas diferencias en los porcentajes, pues 30% hasta un 85%, 83%, 0,3%, ahí tenéis Ripicéfalus, pero Ripicéfalus en principio no es un vector competente, puede adquirir. También hay que señalar, ¿no?, que una cosa es que el virus sea detectado en garrapatas y otra cosa es que la garrapata sea capaz de transmitir ese virus. Ya os he dicho que puede haber co-feeding, puede haber transmisión de unas a otras, pero el simple hecho de detectarlo no puede dar por hecho que sea capaz de transmitirlo. A día de hoy, los únicos vectores demostrados son las garrapatas del género Yalo. Y bueno, como todo esto está cambiando, ya nos ha hablado Tomás, ¿no?, del cambio climático y la importancia que esto tiene en los artrópodos, porque ellos no pueden regular su temperatura, entonces van un poco a expensas de lo que pasa afuera. Pues estas fotos que fueron tomadas por Carlos Pradera pues dan un poco, ¿no?, la voz de alerta. El 21 de febrero de 2023, cuando esto es una garrapata que en teoría se había asociado a meses cálidos, ya había ejemplares de Yalomalus titanicum en la zona de Barcelona, en los alrededores de Barcelona. Aquí veis un poco el ciclo vital de Yalomalus titanicus. Es un ciclo que pasa por tres hospedadores diferentes. Eso significa pues, que hay un primer hospedador sobre el que se alimentan las larvas. Cuando están repletas y van a mudar, pues se dejan cara al suelo, mudan y la fase de ninfa se alimenta sobre otro segundo hospedador y lo mismo pasa al mudar a la fase de adultos, ¿no? La distribución pues, es la zona oeste de los países mediterráneos, Francia, España, incluida Canarias, Portugal, Marruecos y Argelia. Como os he dicho, los ejemplares inmaduros, larvas y ninfas son específicos de conejos, liebres, ocasionalmente de aves, roedores, erizos. Mientras que los adultos pues, se alimentan de diferentes ungulados silvestres, del ganado, ya habéis visto ahí como recogíamos de las vacas. Es una garrapata, evidentemente está activa todo el año, pero que tiene una mayor actividad en los meses más cálidos. De mayo a noviembre, decíamos hasta ahora, no sé si va a haber que empezar a cambiar. Y bueno, posible vector de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, parece ser que sí, aunque no hay ensayos demostrados, pero parece que se corresponde, ¿no? Este es un ejemplar de Yaloma marginatum, que parece que también es otro de los vectores. Y en este caso tiene pues un ciclo con dos huéspedes. Quiere decir que las larvas y las ninfas comparten hospedador hasta que mudan a adultos y cambian ya de hospedador a un vertebrado de mayor tamaño. En este caso, el Yaloma marginatum pues, está distribuido ampliamente pues, por el sur de Europa, Arabia, Asia, Asia Menor, Asia Central, Meridional, Sur Oriental y África, ¿no? Las larvas y ninfas son específicas de aves, también de conejos, liebres y de erizos, y los adultos también se alimentan sobre diferentes ungulados silvestres y sobre el ganado. Como os he comentado, los ejemplares adultos rara vez se encuentran en las aves, ¿vale? Es una garrapata también activa todo el año y con mayor actividad de abril a agosto. Vector reconocido de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y también de la rickettsiosis. La rickettsiosis son otras enfermedades emergentes que no se han nombrado hasta ahora, pero bueno, sí que en el caso de Yaloma marginatum está asociado a esta especie, Rickettsia leimani, que parece poco patógena porque sí que ha habido pacientes en nuestra zona que han sido picados por yalomas y que estaban estos yalomas infectados por Rickettsia leimani que prácticamente no han tenido síntomas más allá de la picadura, ¿no? Aquí veis un mapa de seroprevalencia del virus en animales con estudios que se han hecho
pues por todo el país. Y bueno, destaca, por ejemplo, pues la alta prevalencia en cabras, ¿no?, en la zona del Mediterráneo, de Tarragona. Pensamos que esto puede ser debido igual a ciertas reacciones cruzadas que puede haber en los ensayos serológicos, pero tampoco lo sabemos. Ensayos de seroprevalencia en humanos nosotros no encontramos en nuestros estudios, pero posteriormente sí que se han encontrado, pues desde 0,5, un 1%, 2%, son bajitos, pero bueno, ahí está. Esto es una manera de saber si la población ha estado expuesta al virus con anterioridad, ¿no? Si hay tantos casos que son asintomáticos o que pasan pues como algo leve, pues un día que te encuentras mal y ya está, debería de haber pues alta detección de anticuerpos en la población, cosa que no vemos. Por eso no sabemos, pero el contraste entre la alta prevalencia en animales y los pocos casos y la baja prevalencia en humanos, pues da que pensar, ¿no? Este es un artículo del Emerging donde se publican pues con todo tipo de detalles los pacientes desde 2013 hasta 2021. De esos 12 creo que se describen en detalle 10 de ellos. Pues ya veis la media de edad, unos 56, 57 años, desde 30 a 74. En su mayoría hombres. Esto ocurre prácticamente en todas las enfermedades transmitidas por garrapatas, afectan más a los hombres que a las mujeres, salvo en el débonel, no sabemos muy bien por qué. Parece ser que pues bueno, los hombres estaban más expuestos a actividades, yo que sé, guardas forestales, más actividades de campo, más trabajo en la tierra, agrícola y demás. En cambio, en el débonel sí que vemos pues una tendencia diferente, ¿no? Están más expuestos, tienen más la enfermedad las mujeres y los niños, posiblemente pues por características de la propia garrapata, que parece que va más al pelo, suele picar en el cuero cabelludo, también pues sube más alto. La garrapata es el Dermacentor marginatus, sube más alta en la vegetación, pues como hasta un metro así. Entonces bueno, los niños que van un poco más sin mirar por dónde van, ¿no?, parece que son pues más propensos a sufrir picaduras por Dermacentor. Pero la mayoría de las enfermedades transmitidas por garrapatas, los hombres son los más afectados, y en este caso también. Y la picadura de garrapata pues fue reconocida en el 80% de los casos. En algún caso pues se había encontrado en la ropa, no se sabía muy bien si había picado, pero bueno. En cuanto a los meses de presentación, pues bueno, coinciden con los meses cálidos, ¿no? Ya veis ahí, pues en agosto 4 casos, en julio 2, en junio otros 2, ¿no?, del total de 10 de los que se describen en este artículo. Como manifestaciones, pues todos presentaron fiebre, un 80% alteraciones digestivas y un 70% sangrado. Y como características de laboratorio, pues una bajada de las plaquetas y un aumento de las enfermedades, de las enzimas hepáticas, ¿no?, de las transaminasas. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial de Crimea Congo en nuestro medio? Pues bueno, se debe realizar fundamentalmente con rickettsias, ¿no? Estas fotos son fotos de pacientes del hospital con fiebre botonosa. Estas también, ya veis que las manifestaciones pues pueden haberse a veces confundirse. Aquí veis el punto de la picadura, ¿no?, que origina una escara, que es característica de la enfermedad. En algunos casos, esta fiebre botonosa también puede tener un desenlace muy grave, y en algunos casos, si no se trata o hay un retraso diagnóstico, puede llegar a ser fatal. Aquí os he indicado dos artículos de casos más graves que dieron lugar a un choque séptico por rickettsia. En uno de los casos, por rickettsia sibirica mongolitimonae, que es otra rickettsiosis a tener en cuenta, y que vemos en nuestro medio que está aumentando, ¿no? Lo que antes era fiebre botonosa causada por rickettsia conori, ahora parece que es más rickettsia sibirica mongolitimonae. Y uno de los potenciales o posibles vectores, aunque no se sabe, puede ser el yalomo. Otra enfermedad que está presente en nuestro medio y que también puede tener cierta sintomatología pues similar, pues es la anaplasmosis humana, de la que se describió
el primer caso en el año 2000 por nuestro grupo, luego se han descrito más, se han confirmado casos por PCR y que pues se presenta con fiebre, leucopenia y trombopenia con aumento también de transaminasas, en este caso en áreas de distribución de ixodericinos. Ixodericinos es una garrapata a la que le gusta mucho más la humedad y está ampliamente distribuida por el norte de España. Otra enfermedad con la que hay que tener en cuenta es la babesiosis humana causada por un protozoo, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos e incluso esplenectomizados. Y en nuestro caso, aunque sí que en el ambiente de la zona del norte vemos mucha borreliosis de Lyme, las manifestaciones clínicas son totalmente diferentes, ¿no? Pues lo que más vemos es eritemas migras, esas manifestaciones en la piel o neuroborreliosis, con lo cual no hay problema para el diagnóstico con la fiebre hemorrágica de Crimea. Aquí veis un poco los genotipos que se han descrito en este artículo, pues ya veis el genotipo 3, 4, 1, 4, 4 y 5, o sea, una amplia variedad. Y en cuanto a la distribución por el número de casos, el genotipo 3 era el africano, pues es el que más casos presenta, ¿no? De los 5, pues, o sea, de los 10, 5 eran del genotipo 3 de origen africano. Aquí veis un poco pues los orígenes, el genotipo 3, Sudáfrica y África Occidental, y el genotipo 5, Europa y Turquía. ¿Y qué estamos viendo, que hemos visto en España? Pues que el linaje 3 y 5 están circulando en la misma zona. Es decir, hay reordenamiento de estos segmentos, como os he comentado, y también recombinación, ¿vale? ¿Cuál es nuestra apreciación personal? Pues bueno, los resultados están recogidos aquí en esta revisión, donde ponemos un poco pues los posibles escenarios, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues la situación de Turquía, donde en 2002 se comunicó el primer caso y actualmente se detectan unos 1.000 casos al año, o sea, hay un montón de casos. O la situación de Grecia, donde el primer caso fue descrito en el 75, un segundo caso en el año 2008 y actualmente pues aparecen casos esporádicos. ¿Es ya lo malusitánico en el vector de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España? Bueno, parece ser que es posible, ¿no? Puede ser. No hay estudios que lo confirmen, pero bueno, sí que se ha relacionado mucho con esta garrapata. Aquí veis las garrapatas que en nuestro medio retiramos de personas desde el año 2009 hasta el 2022. Fundamentalmente son Ixodericinus. Tenemos ejemplares de Yaloma marginatum, pero no tenemos en nuestro medio Yaloma lusitanicum. Sí que realizamos hace unos años vigilancia en Doñana, en la zona de los arcos locales y en Huelva y Cádiz, y sí que ahí había ejemplares de Yaloma lusitanicum en la zona de los alcornocales y fuimos testigos de que las garrapatas nos perseguían. Este es otro estudio donde se ha visto un poco la identificación y distribución de picaduras de garrapatas que pican a personas, realizado por otros compañeros de Salamanca, y en el que sí que vemos la tendencia de aumento de Yaloma lusitanicum y de Rhipicephalus bursa, que es otra garrapata asociada a los conejos, que también están creciendo en los últimos años demasiado y acercándose a las ciudades, ¿no? En cuanto a la pregunta de si es ya lo malusitánico en el vector, pues bueno, ahí está ampliamente distribuido por la península, más de lo que pensábamos en un principio. Es la garrapata que más prevalencia del virus tiene en España y su distribución se superpone con la distribución de casos humanos. ¿Cuáles son las ventajas para nosotros? Pues bueno, en este caso que parece que pica, tiene menos afinidad que Yaloma marginatum por picar a personas y, como os decía, su capacidad vectorial todavía no se ha demostrado. Este es otro vídeo de Carlos Pradera que también nos deja con los pelos de punta, ¿no? Tomado en unas zonas alrededor de Barcelona, ¿no? Donde hay un montón de ejemplares de Yaloma lusitanicum. Y bueno, pues a propósito de esto, y como estamos colaborando con,
con miembros del ISI Global y tenemos otros proyectos, pues habíamos estudiado en viajeros y demás, pues nos surgió la posibilidad de colaborar con Tomás, con Carlos y con Daniel Camprubi, y estudiamos estos ejemplares de Yaloma Lusitanicum que habían sido recogidos en los alrededores de Barcelona, y bueno, hasta el momento no hemos llegado a detectar el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, pero sí que parece, ¿no?, que se está viendo un aumento en el número de ejemplares y además en zonas que están cerca de áreas pobladas, de áreas urbanas. Entonces, pues bueno, debemos de seguir vigilando, debemos de seguir anticipándonos a los problemas. Estos resultados se presentaron en el Congreso de SEIM y hay que seguir en ello. ¿Qué nos dicen los modelos de predicción? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, pues siempre los modelos tratan de dar una idea, anticipándose un poco, pero claro, tienen que ser modelos que tengan en cuenta un montón de factores, no solamente pueden tener en cuenta el clima. Bueno, en este caso he escogido este artículo, que estaba recién publicado, yo creo que de primeros de octubre, donde habían tenido en cuenta la distribución del vector, tanto de Yaloma marginatum como de Yaloma lusitanicum, y los casos para ver qué iba a pasar en Europa y en los países vecinos en los próximos años, ¿no? Era un modelo mejorado de otro que habían hecho en 2015, donde sí que se había predicho que España tenía un alto nivel de riesgo. Y bueno, pues parece ser que nos dicen que varios países que aún no han registrado casos tienen áreas ambientalmente adecuadas para la enfermedad, especialmente pues aquellos de la costa mediterránea: Francia, Italia, el sur de los Balcanes, Asia Occidental y el norte de África. Es decir, parece que esto va a seguir estableciendo. Y frente a esta u otras zoonosis emergentes, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues jornadas como esta para dar a conocer la problemática, para intentar trabajar todos juntos, ¿no? Ser conscientes de la importancia del cambio climático, pero no solo eso, hay muchos más factores, ¿no? Este es un artículo que también se ha publicado recientemente, a primeros de octubre, y que nos dice pues cómo tenemos que adelantarnos y anticiparnos, ¿no? Tenemos que prevenir lo que es el spillover, el salto de la barrera de especies, es decir, que no se dé ese problema para que luego no sea más difícil erradicarlo. Y nos hablan de pues la prevención, preparación y respuesta. Es lo que todos ya más o menos hemos hablado esta mañana, ¿no? ¿Qué podemos hacer para identificar amenazas y reducir el riesgo del desbordamiento, del salto de la carrera de especie? Pues bueno, del salto de la barrera de especie, perdón. Pues reducir actividades de riesgo, tratar de entender la dinámica de las infecciones en los hospedadores naturales y en el ambiente, es un poco lo que estamos intentando hacer esta mañana, ¿no? Evaluar acciones humanas que conllevan la aparición de enfermedades, se ha comentado, pues que muchas veces somos los causantes de estos desastres, que al final pues causan pues una deforestación o un cambio en el uso de la tierra, somos al final los causantes de que surjan estas amenazas, ¿no? Para ello pues tenemos que realizar una vigilancia integrada y pues a su vez, una vez que el problema está o que vemos que está más o menos cerca, pues plantear métodos de diagnóstico de laboratorio, vigilancia e investigación epidemiológica, una mayor capacidad de atención sanitaria, pues vacunas, terapias y pues ver el impacto a largo plazo, ¿no? ¿No? Que no nos quedemos con acciones inmediatas, sino que esto es una carrera de fondo y un continuo mejorar y mejorar entre todos. ¿Cuáles son entonces nuestros desafíos? Pues bueno, estar alerta ante posibles riesgos, realizar en nuestro caso vigilancia de garrapatas, he puesto garrapatas porque era esto, pero garrapatas, mosquitos, no sé, chinches, trombicúlidos, hay un montón de artrópodos que nos amenazan ahí, y para ello necesitamos mejor coordinación, ¿no? Pues se ha puesto ahí no solamente profesiones sanitarias, sino pues desde la educación, la ingeniería, ¿no?, la arquitectura, muchas veces, pues yo qué sé, la distribución de cómo están las alcantarillas en la ciudad, lo hemos visto, ¿no? Un montón de cosas, los cementerios, un montón de profesiones que pueden estar involucradas, aunque nos parezca disparatado pensar en ellos, ¿no?
Y pues bueno, hablando un poco de eso y de cómo cualquier aspecto es importante para intentar la prevención, pues diremos que los puntos claves para adquirir una enfermedad transmitida por garrapatas son, pues claro, tiene que estar presente una determinada especie de garrapatas, que es el vector, que a su vez puede llevar agentes infecciosos o toxinas. Tiene que estar presente el reservorio en el caso de las de la rickettsiosis o, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica del Crimea Congo puede ser la propia garrapata, ya que hay transmisión transovárica y eso va a pasar de generación en generación. Tiene que haber un adecuado ambiente epidemiológico y luego ya, como en cualquier enfermedad infecciosa, esto depende de la susceptibilidad de cada uno, ¿no? Y respecto al ambiente epidemiológico, pues es muy importante tenerlo en cuenta, pero aquí también las cosas están cambiando. Y a este respecto, pues os quería traer a colación un proyecto en el que estamos involucrados para evaluar el riesgo de sufrir una enfermedad transmitida por garrapatas en áreas urbanas en toda España, y con los resultados preliminares los presentamos en junio de 2023, donde hay un montón de colaboradores, no solamente los que aparecen aquí, médicos, veterinarios, de salud ambiental, de salud pública, de las grandes ciudades y de diferentes comunidades autónomas, incluidas las islas, que estamos intentando hacer un esfuerzo común para evaluar el riesgo en parques urbanos. Es decir, es cuando una persona que ha sido picada por garrapatas va al médico y el médico le pregunta, ¿ha estado usted en el campo, en el monte? Ya, quizás el sanitario piense que puede tener una enfermedad de este tipo. Pero si la persona le dice, no, no he salido de la ciudad, solamente he paseado, pues, no sé, digamos, por Logroño, pues parece que eso queda descartado, ¿no? Y ahí hay un riesgo que, aunque no sea muy alto, está claro que existe, ¿no? Por ese motivo, pues para concienciar a los médicos y a todos los profesionales sanitarios, incluso a la ciudadanía, de que sin alarmar, pero el riesgo está presente ahí, pues nos planteamos este proyecto, que era un estudio prospectivo, multicéntrico, epidemiológico, para ver garrapatas en entornos urbanos, realizando muestreos. Bueno, aquí se presentaron los resultados de 2022, empezamos en abril hasta diciembre, muestreando en al menos dos parques por ciudad en España mediante la técnica de bandera, incluyendo además ejemplares que esporádicamente se encontraban sobre mascotas, perros o gatos, ¿no? Realizamos la clasificación taxonómica y con idea de dar un análisis clínico de estos resultados con los posibles riesgos que esto puede conllevar en el ámbito ángel. Y sorprendentemente tenéis en rojo las ciudades en las que hemos detectado presencia de garrapatas en parques urbanos, ¿no? Si os fijáis, pues básicamente son Ixodes, Ripicephalus, algún ejemplar de Dermacentor, pero que sepáis que todo esto está en parques donde va el niño, se tumba, otros hacen un picnic, uno pasea al perro, hay roedores, hay aves, hay un montón de factores involucrados ahí que pueden dar lugar a esto, ¿no? Y se trata de concienciar. Uno puede tener, por ejemplo, una enfermedad de Lyme sin haber salido del País Vasco, de una ciudad del País Vasco, ¿no? No es para alarmar, sino para estar abiertos a esas posibilidades. Y bueno, aquí el mapa de las enfermedades que se han descrito hasta el momento, en la que pues más o menos hemos estado involucrados en todas ellas. La última ha sido la infección por Candidatus neolichia micurensis, que es otra bacteria que afecta sobre todo a inmunodeprimidos, a pacientes que han sufrido un proceso hematológico y en un momento dado sufren una recaída, presentan fiebre. Claro, lo primero es pensar que ha sido una recaída de su proceso oncológico, pero si además el paciente pues vive en una zona rural, donde pues es una zona endémica de garrapatas, trabaja en el campo o sale a dar paseos, pues bueno, existe un riesgo adicional. Y en estos casos, pocos van a pensar en garrapatas. Pues tenemos que empezar a pensar en ellas, ¿no? Porque también pueden ocasionar problemas. Y de hecho, este es el primer caso de una paciente que tenía un antecedente de un linfoma, sufrió una recaída y después de descartar todas las pruebas de su proceso oncológico, pues la médico que la veía, pues había asistido a algunas charlas o algunas jornadas donde se había hablado de enfermedades emergentes, había oído hablar de Candidatus neolichia micurensis, contactó con nosotros, nos envió muestras
y conseguimos, pues por pruebas moleculares, detectar esta bacteria que, pues gracias a Dios, era mucho mejor esto que su proceso oncológico, una recaída, ¿no? Porque tratándola a tiempo con un antibiótico, pues el problema se soluciona, ¿no? Como veis, hay múltiples ejemplos en los que podemos, pues, aplicar esta estrategia e intentar anticiparnos, ¿no? Ahí veis una garrapata, no sé si se verá bien en la imagen, pero está ahí, justo en el ojo. Y pues lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Este es un editorial que podéis leer. Pues que hay que tener la mente abierta y pensar en posibilidades que, aunque sean remotas, pero bueno, a veces pueden estar ahí. Y para los que no conocéis nuestro centro, pues bueno, estoy en el CIVIR, que es el centro de investigación, este es el hospital y, como veis, es cruzar la calle. El departamento de infecciosas está aquí, en la séptima planta, aquí se ven los pacientes, por aquí están las consultas, y cuando un paciente llega a la consulta picado por garrapatas o por una sospecha de enfermedad, pues telefonazo y cruzamos la calle y aquí se procesan las muestras en el laboratorio. Tenemos también un laboratorio P3, básicamente dedicado a Rickettsia, es muy chiquitito, pero bueno, pues hacemos ahí lo que podemos, lo que el tiempo nos deja, porque es limitado, ¿no? Y bueno, pues aquí, para que veáis un poco los miembros del grupo, ¿no? Pues, personal asistencial, médicos de infecciosas, biólogos, farmacéuticos, veterinarios, técnicos de laboratorio, y luego contamos con ayuda en el centro, pues, de bioinformáticos. Colaboramos, ya os he dicho, con personas que se dedican a animales en peligro de extinción. Ya lo siento, pero... Y nada más. Bueno, si estáis interesados en infecciones provocadas por bacterias intracelulares, deciros que en 2025 haremos en Logroño el Congreso Internacional de Rickettsia. Fue hace 20 años también, en 2005. Nos toca repetir. Entonces, desde aquí, deciros que estáis todos invitados. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues comencem la mesa redonda. Primero, bueno, agradecer a todos los ponentes las presentaciones. Yo creo que han sido muy interesantes. Y bueno, turno de preguntas abierto a partir de ahora. Venga, va. En un periodo en el que se puede transmitir más. Lo digo porque, como cogisteis en África y sí que todas tenían allí, y aquí pues no se ha visto tanta prevalencia del virus, pues no sé, se me planteaba esto. Bueno, en principio, si las garrapatas están bien conservadas, el problema, claro, como es un virus ARN, pues puede tener cierta problemática para el manejo si no ha estado bien conservado antes, pero en principio, si las garrapatas están congeladas y bien conservadas, no hay problema. Se degrada mucho más que el DNA y tiene más problemas de manejo, pero yo creo que la viabilidad, si está mucho, mucho tiempo, sí, pero yo creo que hay estudios, incluso hay también muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Pues que las garrapatas conservadas en alcohol no sirven para el estudio de virus, y luego hay gente que dice, sí, porque yo las tenía y las he tenido varios años y funciona.
O sea que en principio no creo que haya problemas. Por ejemplo, en estudios que se han hecho en garrapatas blandas, se ha visto que las garrapatas blandas pueden tener el virus, pero luego no son capaces de diseminarlas ni a sus tejidos ni a nada. En cambio, las garrapatas duras, ¿y cuánto tiempo? No lo sé. Pero sí que son capaces de diseminarla, pues desde el intestino hasta sus tejidos y demás, y el virus es viable. No lo sé. También dependerá, claro, es que hay un campo muy abierto, ¿no? Depende también pues de otros, posiblemente de otras bacterias o de otros virus que puedan estar ahí influenciando las asociaciones entre ellos dentro de su microbiota. Ese es otro campo pues para explorar muy importante, ¿no? Que dentro de su coctelera de virus y bacterias y endosimbiontes que necesitan para funcionar, ¿qué relaciones hay ahí? Sí que se sabe que hay algunas asociaciones virus-bacteria, pero eso es un campo todavía a explorar. Gracias. Muchas gracias a todos por las charlas muy interesantes. Eduard Cunilleras, veterinario de caballos en la UAB. Y tenía una pregunta para Carolina sobre temas de West Nile y una para Pau sobre cosas de Leishmania. Para Carolina, vuestra experiencia en Andalucía, la pregunta tiene que ver con centinelas y si es que diferenciáis demasiado o no y qué especies os parecen mejor para la vigilancia o activa o pasiva. Y me estoy refiriendo a trampas de mosquitos, a aves de corral quizá y caballos también, si es que en zonas que ya habéis detectado la presencia del virus, por lo tanto más endémicas, quizá por vuestra experiencia habéis favorecido un poco más unas especies u otras o de una forma complementaria, si unas sirven para una cosa u otras otra, o en zonas en las que no se ha detectado previamente para intentar detectarlo cuanto antes mejor, o quizá en esas zonas que ya son endémicas, como cada año parece ser un poco diferente, para que haya una alerta más precoz. Quizá primero lo vas a detectar en el mosquito y más tarde en el caballo, donde sea, ¿no? Y si acaso de para Pau ya después. Sí, sí, no se me olvida, lo siento. Ahora, vale. Bien, bueno, en realidad las zonas que son las zonas más calientes, digamos, las zonas con mayor riesgo, normalmente intentamos tener toda la artillería posible. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de trampas de adultos, hemos dicho que son 26. Intentamos que Sevilla y Cádiz tengan un mayor número de trampas, pero realmente no tenemos, o sea, tenemos más sitios con riesgo que trampas ahora mismo disponibles, ¿no? Entonces seleccionamos siempre las de mayor riesgo, intentamos poner trampas de adultos de mosquito y hablamos con Sanidad Animal, porque también las explotaciones centinelas no siempre son las mismas. Hay que ese año hacen un barrido, nos dice, mira, tenemos de toda Andalucía todas estas. Y ahora, ¿cuál os encaja a vosotros mejor, ¿no? Entonces intentamos en las zonas que son de mayor riesgo tener todo posible, caballo y trampas de mosquito adulto. Pero luego siempre queremos otra vertiente y es, como hemos visto, que en la zona de Córdoba, el caso humano de Montalbán nos rompió todos los esquemas, porque en Montalbán no sabíamos ni que había mosquitos. O sea, era una zona, de hecho, este año no ha habido presencia de virus en esa zona. En cambio, el caso humano de allí, pues claro, al romperte los esquemas dijimos, vamos a intentar este año trazar una línea, incluso vamos a ir subiendo el Guadalquivir hacia arriba, porque está claro que en algún momento determinado nos puede dar una sorpresa. Entonces planteamos las explotaciones que elegimos son en las zonas con mayor riesgo, pero luego siempre intentamos complementarlo en zonas donde no hay nada, pero que nos puede dar un poco la idea de lo que hay. El año del brote hubo una ave en Jaén, ¿vale? Y bueno, se veía todo, y Jaén ahí, una mancha, y decimos, ¿esto cómo es, no? Bueno, pues siempre dejamos en Jaén alguna explotación centinela, y este año, por ejemplo, ha habido otro ave en Jaén, y caballos no ha habido, por ejemplo, ¿no? El año que viene, que ya hemos cogido dos municipios nuevos que no esperábamos, como el norte de Huelva, pues este año intentaremos ampliar la zona también de caballos centinela en esa zona. O sea, vamos un poco a lo que nos marca el virus, pero siempre avanzando en zonas donde no hay nada, y aún así no hemos acertado. Fíjate, hemos abierto este año
las explotaciones de centinelas para la zona de Málaga y la zona de Córdoba, y el caso nos ha salido en Huelva. O sea que es complicado, pero más o menos con esa tendencia, donde sabemos que hay y luego en zonas nuevas donde intuimos que puede ser, que nos puede saltar a liebre. ¿Y efectos de recursos de tiempo, de dinero? Si es que parece que priorizar muestreo en caballos o en aves o en mosquitos. Eso, bueno, en realidad el tema de la colaboración en este caso es algo imprescindible. Sanidad Animal tiene ya, por ejemplo, Sanidad Animal tiene su presupuesto asignado y ya es cuestión de acordar con nosotros el dónde, pero ellos tienen su presupuesto. Fauna Salvaje tiene el suyo. Nosotros hemos sacado una partida presupuestaria para la vigilancia entomológica, cosa que hasta hace poco no teníamos asignada, ¿no? Pero después de mucho llorar, o sea, que esto hay que ir pidiendo. Lo que hablábamos, tenemos un proyecto a 4 años. Después de 4 años, pues tendremos que volver a sacarlo encima de la mesa. Además, con la parte negativa de que la parte de salud pública normalmente no tenemos muchos recursos. Salud tiene muchos recursos, pero la parte asistencial realmente se los lleva casi todo. Entonces, en salud pública somos un poco los pobrecitos de la sanidad. Aún así, cuando hay temas como esta relevancia, pues se han puesto encima de la mesa. Y entonces esa parte es nuestra. Huelva, la Diputación, tiene su presupuesto asignado y su personal. Lo que intentamos es colaborar. Yo te doy los datos, tú me das los datos, yo te analizo el virus de manera directa. Y con esas colaboraciones intentamos entre todos tener esa información. Pero la vigilancia entomológica es bastante cara. Del animal no sé cómo va, pero la entomológica es cara. Porque las trampas requieren una temperatura, requieren una persona destinada a hacer las rutas. Si queremos hacer una ruta en condiciones, requiere una ruta específica, personal preparado, el hielo seco, que el transporte, que no es fácil, luego el mantenimiento de la cadena de frío, luego los análisis, o sea, no es barato. Pero bueno, por eso tenemos 26, si no, nos encantaría tener muchas más. Gracias. Y sobre Leishman... Un segundo. Antes de... Como nadie lo pregunta, lo pregunto yo. Carolina, si lo puedes decir, lo dices. ¿Qué precio tiene la vigilancia entomológica? Mucha. Bueno, depende. Realmente, si nosotros que tenemos la suerte de que colaboramos con otro organismo público, que es el CSIC, entonces, claro, entramos en precios seguramente muy por debajo, claro, porque realmente... el equipo que lleva Jordi Figuerola, que es el compañero del CSIC, ellos ya de por sí tienen mucho material. Por ejemplo, cuando hacen la compra de hielo seco, la hacen para sus 400 trampas. El precio de hielo seco que él consigue no es lo mismo que a lo mejor una empresa privada. Que entonces, ahora mismo el contrato que hemos hecho este año para 4 años ha sido de unos 150.000 euros, ha sido este año, para 4 años, ¿no? El primer año fueron 60, nos quedamos cortitos, y 150, que eso parece una tontería, a nivel asistencial a lo mejor es nada, pero a nivel de salud pública es un dinero. Pero también son precios, como te comento, dentro de trabajando con compañeros que ya la técnica, las profesionales los tienen, las rutas están hechas. Esto fuera del marco de la Estación Ecológica de Doñana sería pues como el doble o el triple. No sabría decirte exactamente cuánto sería, pero... Bueno, por ahí andamos. Pues para Pau, quizá no sé, también para Tomás, Leishmania. Siempre hemos pensado, ¿no?, que el perro es el principal reservorio, y la duda o pregunta tendría que ver con qué otras especies quizá parecen estar implicadas, ¿no? En Madrid el tema de las ¿no?, conejos y liebres y tal. Ahora decíais, creo recordar, ratas, ¿no? Sí. Y, claro, yo équidos, es lo que a mí me interesa. Leía, como mínimo en Brasil y Venezuela, que con Leishman infantum y semejantes, pues que hay una gran cantidad, un porcentaje elevado de lesiones en équidos, especialmente en burros. O sea, que me parece que Pau decía especies salvajes, que también Leishmania. O sea, que ¿qué reservorios quizá deberíamos estar pensando en el caso de Leishmania? Porque siempre pensábamos perros, y ahora sabemos que es perros, conejos, ratas. Bueno,
Claro, en Leishmanian Phantom sí que, bueno, más o menos estaba no definido y ahora se han ido observando pues, otros mamíferos que actúan como buen reservorio. El problema muchas veces de Leishmania no es una cosa es que te afecte y otra cosa es que tú después seas un buen reservorio y que la picadura del flebotomo realmente sea infectiva en tu caso. Pero sí que en América Latina, por ejemplo, sí que está mucho más estudiada con otras especies donde hay muchísimo reservorio salvaje. En zonas de Centroamérica, por ejemplo, el oso perezoso es en Centroamérica es uno de los grandes reservorios. Apaches en zonas de Brasil también, en selva amazónica también es un reservorio súper importante. O sea que realmente depende mucho de cada especie, ¿no? Pero bueno, se van conociendo cada vez más cosas. Es decir, aquí es lo que comentábamos. Teníamos sumidísimo el perro como gran reservorio, pero se van descubriendo otras cosas. Esto es como... Sí, bueno, es la última diapositiva que ha puesto Arantxa. Todo depende de lo que busques, ¿no? Y dónde lo busques. La Leishmania es una... La verdad es que se ha buscado poco a nivel de reservorios, porque se tenía muy categorizado al perro como el principal, ¿no? La sorpresa fue nuestra cuando la encontramos, un 33% de prevalencia en ratas, es bastante con una circulación en la parte de subsuelo. No obstante, a nivel de incidencia de casos, debemos estar tranquilos actualmente, dado que lo que hicimos también es hacer un análisis, no lo he puesto, pero tenemos una publicación donde analizamos la incidencia de los casos humanos de Leishmania en la ciudad en un periodo que va desde el 96 al 2021. Y no tenemos un aumento de casos de transmisión autóctona. Estamos alrededor de los 20, 21 casos anuales, pero no muy estables, podríamos decir, ¿no? Es decir, seguramente a lo mejor hay algún reservorio más que se desconoce porque no se ha profundizado en ese reservorio, pero eso no ha significado una incidencia de casos humanos, al menos en la ciudad de Barcelona. Un poco en Leishmania en humanos es el infradiagnóstico también. Es decir, que claro, están muy bien catalogados las viscerales, por ejemplo. Obviamente esto no se le pasa a nadie, pero de cutáneas hay muchísimos casos que se nos pasan. Y el problema, como comentaba antes, es el tema de la inmunosupresión. Cada vez tenemos más terapias, cada vez tenemos más pacientes inmunosuprimidos. Y aunque cuenten no como un solo caso, un paciente trasplantado que tuvimos ahora, por ejemplo, ha hecho 5 recidivas en un año, ha sido un manejo súper complejo y estos pacientes pues, realmente son un reto a la hora de controlarlos y manejarlos. Por lo tanto, bueno, saber que hay todos estos reservorios y que, aunque no haya una explosión de casos, que es verdad que se ha mantenido bastante estable, pues siempre puede haber algún brote o algún... ¿no? Madrid, por ejemplo, fue un gran ejemplo. Así que debemos estar atentos y pensar en ella cuando vemos lesiones compatibles. Moltes gràcies. Tenim més preguntes? Sí. Núria Busquets, de l'IRTA Cresa. Referente a la vigilancia del virus del Nilo Occidental, cuando detectáis algún caso o alguna centinela positiva, ¿incrementáis la vigilancia activa, hacéis radios, hacéis alguna acción más de este tipo? Cuando recibimos algún positivo, ¿vale? Bien circulación de el mosquito o circulación en ave, o caso humano o caso en caballo, automáticamente esa información lo que hacemos es que elaboramos un... En el caso humano no, pero en el resto sí elaboramos un buffer de 1,5 km de protección, porque muchas veces os he comentado, bueno, algunas explotaciones están alejadas del núcleo urbano, o bien la trampa no está tan cercana, ¿no? Entonces, para hacer acciones más concretas y más precisas, elaboramos un buffer, ¿no? Esa información lo hacemos en centrales y lo dirigimos directamente a las delegaciones territoriales con la información que se les manda a los ayuntamientos. Y es, lo primero es que se les manda esa información, bueno, se les dice que ha sido positivo, ¿no? Se les cuenta toda la información sobre la especie, número, etcétera, ¿no? Toda la información relacionada con el positivo. Se le indica además qué medidas debe adoptar. Si en ese 1,5 km entra el núcleo urbano, obviamente se tendrá que adoptar medidas de vigilancia, control y comunicación a la población de manera inmediata en toda la zona, bueno, en todo el municipio, ¿no? Además, puede que esto suponga un cambio de nivel de riesgo, por lo cual se le comunica también que cambia el nivel de riesgo. Y se comunica a nuestros inspectores de sanidad que acompañen al ayuntamiento para que se verifique qué actuaciones se están haciendo, ¿no?
Entonces, ese kilómetro y medio, a veces cuando estás muy alejado, por ejemplo, del municipio, pero sí hay sitios en los que se hacen romerías, senderos y tal, ¿no? También se hace una labor más fuerte de comunicación. En función de dónde estemos, de dónde esté situado, digamos, ese positivo, pues se hacen acciones concretas y directas. Eso, en cuanto lo recibimos, en 24 horas el ayuntamiento conoce eso, para que pongas marcha todas las actividades. Ya digo, acompañados de nuestros controles oficiales. En el caso de cuando es persona, ya es un caso, pasa a nivel 5 y ya es nivel de alerta. Y no da igual si el humano está un poco más lejos, más cerca. El caso humano es directamente a nivel 5, ¿no? Y ya se pone en marcha. Se intensifican las medidas. Sí, incluso ellos tienen, si es un municipio donde no tienen, imagínate que parten de nivel 0-1 porque nunca ha habido circulación, además de esas medidas urgentes que tiene que adoptar en breve, tiene que elaborar su plan municipal de vigilancia y control vectorial. Es decir, tú ya has pasado un nivel de riesgo en el que ya tienes que tener documentado a corto y largo plazo tus instrucciones y tus acciones. Entonces, puede darse la circunstancia de que sean municipios que no tengan riesgo. Entonces, además de esas urgentes, tengan que hacer su plan aprobado por la Administración, todo el procedimiento. O si ya lo tiene, se dice, oiga, usted era un nivel de riesgo, que sepa que ya tiene el virus en su municipio. Entonces, actualícese, modifíquese y empiece a trabajar haciendo acciones. Siempre, y siempre, no solo en el casco urbano, sino intentamos que sea siempre en un kilómetro y medio de perímetro, ¿no? La zona periurbana. Vale, gracias. Y referente a Crimea-Congo, ha habido un momento que decías que las serologías en animales podrían ser estas elevadas, ¿no?, prevalencias que encontramos, a que haya alguna crossreacción, a lo mejor en el diagnóstico. ¿En qué patógeno podrías estar pensando que podría haber esa crossreacción? Sabemos en algo hasta ahora desconocido o que no se ha estudiado mucho. Otro posible virus. Es que el mundo de los virus es un gran desconocido. Entonces, pues pensamos que puede haber otro virus, y los virus están además cambiando constantemente su genética, su genoma, entonces pensamos que puede ir por ahí. Tampoco tenemos a día de hoy pruebas, ¿eh? Pero nos hace sospechar en eso, en una posible reacción cruzada, y más que nada pues porque las serologías al final, para que sean muy muy específicas, es difícil. O sea, sabemos todos que las serologías tienen limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Rickettsias, que es lo que manejamos nosotros, la serología no te sirve para poner apellido a la bacteria. Te quedas en género y da igual que un título sea más alto en una especie que frente a otra, no te sirve. Entonces, basándonos en eso, básicamente, ¿eh?, tenemos candidato. Vale, gracias. ¿Tenemos una otra pregunta? Hola. Haré referencia a la presentación de Arantxa, pero a la pregunta para Tomás, porque tiene un interés local. En la presentación de Arantxa, cuando presentaba mapas relacionados con estudios de presencia de vectores, siempre, y ahora veréis el interés local, siempre sale, supongo a través de Carlos Pradera y los estudios que habéis hecho, siempre sale la provincia de Barcelona o rayada la provincia. En cambio, salía totalmente, siempre sale Girona, Tarragona y Lleida no rayada. ¿Cuáles las características? ¿Cuál ha sido la característica? Lo digo para poder influenciar en otros ámbitos de por qué Barcelona sale rayada y el resto no. Pues es por el esfuerzo de muestreo. No tiene ninguna otra explicación. Es lo que más fácil tenía para muestrear Carlos. Carlos es un, los que no lo conozcáis, es un técnico de control de plagas muy inquieto por los vectores, y ahora tiene en mente muestrear otras áreas, ¿eh? No quiere decir que sean negativas, sino que no están prospectadas, sencillamente. Así como Barcelona sí que lo tenemos prospectado, y hemos encontrado una Marginatum y una Lusitanicum, pero muy puntual y hace años. No tenemos presencia. De hecho, los resultados del estudio multicéntrico que ha presentado Arantxa nos deberían estar tranquilizando un poco por lo que hace a los posibles vectores transmisores de Crimea, porque no se ha detectado ya loma todavía en los muestreos de los parques.
Bueno, puede ser un síntoma de que nos ten, de que de momento no los tenemos y es un muestreo bastante amplio. Pero esto también puede ser un sesgo del muestreo, porque claro, el muestreo se hace por bandeo, ya habéis visto, pasando la toalla, pero no hemos utilizado trampas, que sería el método para atraer a los yalomas. Entonces, pues bueno, alguno puede caer con muestreo con toalla, pero habría que utilizar otros métodos. O sea, eso también puede estar sesgado por ahí. Y en cuanto a las zonas, es eso, es muestreadores, porque claro, el proyecto multicéntrico era muestrear todas las ciudades cada mes en dos parques. O sea, que es que eso requiere un esfuerzo para igual no encontrar nada. Claro, desde el punto de vista de los que queremos analizar garrapatas, pues malo, pero es bueno desde el punto de vista de salud pública porque no se encuentra, pero quiero decir que es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer y para poner toda esa maquinaria en marcha. Nosotros lo intentamos hacer en todas las ciudades, pero al final pues nos hemos quedado con la realidad. Pero sí, es una cuestión de recursos al final, ¿eh? Sí, de poder tener recursos para poder muestrear. Sí. Lo que sí que hemos visto en este muestreo en el área metropolitana es que las características del hábitat donde recogemos las garrapatas tienen mucha similitud y son terrenos normalmente donde hay una coexistencia de conejo y jabalí. Básicamente cubren el ciclo a nivel de larva, ninfa y adulto. Y son zonas normalmente muy cercanas a núcleos urbanos donde tenemos esa fragmentación de hábitat de terrenos abiertos con bosque alrededor. Yo creo que si se plantea hacer un estudio de yaloma, estaría bien hacer un estudio de hábitat previo para seleccionar las áreas y poder ir un poco más dirigido. Pero sí que, sin habernos puesto a analizar los datos de las zonas de muestreo, sí que todas tenían esas características. Veías muchísimo conejo y rastros de jabalí en todas ellas. Es que eso es un problema, claro. Los conejos están en los parques urbanos, los jabalíes llegan a la ciudad y se alimentan alrededor de los contenedores. Es que eso es otro problema que hay que abordar, ¿no? Intentar controlar esas especies que a día de hoy es que no tienen rival y están conviviendo con nosotros prácticamente en las ciudades. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta para Pau. Referente a lo que nos has comentado de la red LACE, es una red que solamente es a nivel médico, no veterinario, ¿no? Es sí, a nivel estatal. De momento es una red estatal que se ha invitado a participar a centros hospitalarios y de primaria para reportar tus casos y describir un poquito más lo que tenemos. Lo ideal sería, obviamente, tener pues registros veterinarios y saber un poco lo que hay, hasta que donde yo sé. No hay un registro oficial, ¿no?, veterinario, ni está centralizado, ni se comparten datos, y esto hace pues difícil saber qué tenemos exactamente, y, sí. Y bueno, sería ideal, obviamente, pero bueno, habría que proponerlo, sí. y coordinarlo y invertir. Porque en teoría no hay, en Cataluña no hay esta plataforma que tendría que estar para coordinarlo. Igualmente como la formación, ¿no?, porque la formación de estas zoonosis para los médicos también sería un poco el veterinario dar esta formación a todo el colectivo médico, ¿no? Hay una carencia, ¿no?, también en todo este sentido. Total, hay un desconocimiento absoluto. La facultad nos enseña muy, todas estas enfermedades son, sí, parte del temario muy al final y siempre finales de asignatura, donde casi nadie presta, sí, mucha atención, y hay mucho desconocimiento de la medicina veterinaria. Sí. Este año empezamos a hacer alguna charla también invitando a veterinarios y fue como una revolución en el hospital, porque nunca había venido un veterinario, o pocas veces vino un veterinario a dar una charla. Y sorprendió muchísimo todo el mundo. Hicimos una charla de leishmania concretamente, de cómo se manifestaba la leishmania en perros, en gatos, y nadie tenía ni idea. O sea, de hecho, hemos visto que nuestros pacientes tienen sus animales, muchas veces no va ligado, o sea, no. Claro. Pero hay mucho desconocimiento y todos los médicos piensan, uy, si tienes un perro y tú has tenido leishmania, deshazte del perro, porque y esto no tiene ningún sentido, pero es que es un poco la desinformación que hay. Sí. Por lo tanto, muy a favor de potenciar formaciones cruzadas y combinadas. Bueno, esto es el trabajo One Health, ¿no? Sí, un poco, sí. Estarmos todos
interconectados y dar esta formación. Pues bueno, un trabajo para hacer el mundo veterinario. Pues muy bien. Si tenemos otra, ¿no? Pues no sé si queréis decir alguna cosita, Tomás, para cerrar la mesa redonda. Bueno, jo crec que aquest tipus de jornades el que han de posar una miqueta en valor és el treball aquest col·laboratiu que llevamos a cabo por parte de los diferentes perfiles que trabajamos en un marco de salud pública, de salud humana, animal y la gente que se dedica a proteger el medio ambiente. Animaros a seguir trabajando en esta línea. Yo creo que nos hace falta un elemento integrador, ¿no? Desde la administración tal vez potenciar este compartir datos, ¿no? Y poder saber un poquito qué es lo que pasa en cada territorio, porque eso ayuda mucho a hacer una toma de decisión y crear sistemas de alerta temprana que ayuden globalmente a esta estrategia. Y bueno, pues animaros a seguir en esta línea y vernos como mínimo el año que viene y compartir experiencias. Molt bé, pues moltes gràcies, Tomàs. Gràcies. Pues donem per finalitzada la jornada. Moltes gràcies als ponents, gràcies per vostres presentacions, excel·lente, totes. I moltes gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres a celebrar aquest dia. Tineu...